ホライエルスーパーマパッチ。ホラエニーコビット98。ホラキリンカー995。ホラローラビルフナドラ。ホラヒビアルド。Pero bueno, mis pilotos, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos al stream del viernes por la tarde. Ya sabéis, el viernes siempre es un día un poco especial. Pero bueno, Laurita. Gracias por llegar y suscribirte al canal de Wicked. Ven a divertirte. Gracias, gracias por ser parte. Pero Lau, si hoy soy yo que te tendría que estar dando a ti un regalito, que es lo que te has ganado de verdad. Muchísimas gracias a todos los que estáis llegando ya por aquí. Vamos a irnos rápido para coro. ¿Qué tal, guapos? ¿Cómo va todo? Hoy es el cumpleaños de Lau, por favor, que todo el mundo la felicite.
Vamos a irnos al juego, vamos a entrar en coro y vamos a ver por dónde vamos. 33-2, equal sign, 31 meses y aproquid under Guerra Alamor, one ojitos, Tewik, 20 shy Alamor, one ojitos, Tewik, 20 shy. Ahí lo tienes. Muchísimas gracias a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va eso? Bienvenidos, estamos en coro. Estamos probando unos shaders nuevos, preciosos, bonitos, donde los haya. Me encantan estos shaders, el agua. Mírate el agua, qué bonita queda. Hola, Hanstali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mírate el agua. Es quizá de los shaders con el agua más realista que me he encontrado. Me queda muy bien. Debajo del agua, bueno, ya es esto. Pero tiene mucha niebla debajo del agua. Pero el agua este de aquí me parece que queda todo tan bonito. Pero bueno, allá vamos. Bueno, bienvenidos todos los 146, 150 que estáis en este momento en TikTok. Muchísimas gracias por acompañarme. Y nada, pues por aquí estamos. Hoy vamos a estar trabajando en la destilería. Ese es el plan. Se llaman Fotón. Fotón con PH. Los que queráis probar los shaders... Estos shaders se llaman Fotón con PH. Y ahí vamos. Las horas de YouTube están bien. No, las horas de YouTube no están bien. Las vamos a actualizar ahora mismo. Los que no veáis ese dato, os voy a dejar aquí una buena vista mientras lo miro. Ah, mirad qué buena vista que tenemos por aquí, ¿eh? Que poquitos sitios tan bonitos como este os vais a encontrar por ahí. Bueno, ayer subimos el vídeo del capítulo 2 de la serie 33. El primero fue un directo, el segundo fue un resumen muy resumido de todo como muy juntito. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado y que os haya parecido interesante. Vamos a arreglar esto del contador de horas y vamos a ponerlo bien porque llevamos varios días sin hacer stream y esto se nota. 3437. El único problema que tienen Hanstail es si utilizas superposición de texturas, que a veces hace alguna cosa rara. Que por eso no los he usado permanentemente. Pero son unos shaders muy bonitos. Mira, ¿ves las nubes aquí atrás en la torre, justo ahí detrás de mi cabeza? ¿Ves que hace algo un poquito raro? Pues esos comportamientos tienen alguna cosa que todavía no la tienen del todo controlado. Pero son muy nuevos. Son muy nuevos, muy nuevos, muy nuevos. Así que por ahí lo podéis ver. Vale, plan para hoy. Hoy vamos a estar en la destilería. Esto es la granja de miel y la destilería es el edificio que hay justo detrás. Es ese de ahí. El que tiene siempre encendido. ¿Veis el humo que parece como de cómic? Pues eso, básicamente. Hanstail. ¿Ves? Mira, ¿ves lo que te digo de la unión de texturas? Que con las transparencias hace cosas raras. Pues ahí ese cacho de arena que se ha superpuesto a la tierra no está cogiendo los filtros de superposición. Pero bueno, ahí está eso. Ahí vamos bien. Pues este es el plan, un poquito de ver cómo nos funciona todo esto. ¡Oh, señor! Me está vigilando el vino. Ese señor está dentro de las botas de vino. Vale, pues si os fijáis, aquí tenemos unas máquinas que vamos a aprovechar estas máquinas para colocar aquí las pociones nuevas. Y también, pero me voy a quitar los shades porque es que si no se ve todo como muy oscuro. Me gusta la iluminación que dan, es muy chula, muy, muy chula. Es que aquí, como está todo siempre tan oscuro, es mejor siempre echar un vistazo antes de que se líe. Porque si no, vamos a acabar teniendo... Vale, pues venga, vamos a ir con la primera. Hola, Lorbero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Necesitaremos... ¿Dónde está el almacén de cosas? Almacén de cosos. Vamos a necesitar... chismas de estas. Un chingo. Un montón. O llamarle como queráis. Listo, vamos a dejar por aquí. Esto es estar en el otro lado, así que... Ahí vamos a ir. 3, 4, 5. De momento voy a coger solo 5. Vamos a hacer primero las pociones de infestación. Hola, Delfina, ¿qué tal? Bienvenida por ese YouTube. Muchísimas gracias. Hoy estamos transmitiendo en vertical en YouTube. Si tenéis curiosidad de verlo, hemos cambiado la forma en la que transmitimos en YouTube. Hoy estoy transmitiendo al mismo tiempo en YouTube, en TikTok y en Twitch. Ah, es fantástico. En TikTok somos en este momento 170 personas viendo directo, así que muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Espero que os lo paséis muy bien y que os guste mucho lo que estamos haciendo. Ay, no, estábamos bien, estábamos en esta planta. Vale, pues entonces vamos a empezar por estas de aquí. Aquí, si os fijáis, tenemos vacío. Lo cual quiere decir que aquí hay algo que nos tiene que estar fallando. O faltan botellas,
que hay no son las botellas lo que faltan, faltan ingredientes. Faltan ingredientes. Y esto está mal, claro. Esto no tiene que ir aquí. Vale, lo que sí sabemos que va a tener que venir aquí sí o sí. Ahora esto debería estar bloqueado. No, esta no está bien. Sí. Esto debería estar bien. Vamos a dejar así. Deseando mientras veo tu directo. Ay, qué bien, pues feliz desayuno. Vale, son tres ingredientes. Este es el último que tiene que ir, así que vamos a poner esto acá. Y lo que voy a hacer es bloquear la máquina para que no se ponga en marcha. Ay, está bloqueada. Está bloqueada, cuidado. El cronopack vale para toda la 91, lo digo porque tengo la 1.21.1. Sí, no han añadido ningún bloque nuevo en la 1.21.1. De hecho, en la 1.21.1 lo único que han arreglado, lo único que han puesto es que había un bug en servidores. Podías, como usuario, tirar el servidor con la 1.21. Han añadido ese bug rápidamente. Nosotros, como trabajamos con servidores paper, eso ya lo habían solucionado ellos de antes. ¿Cuántas cosas aquí, de verdad? Vale, necesito la piedra para hacer la poción de infestación. Y vamos a poner la misma cantidad que de los otros que hemos puesto. Y entonces, esto no va a ser de habilidad, sino que esto va a ser una poción de infestación. Y le vamos a decir que la queremos arrojadiza. Con lo cual, vamos con la piedra. Hola, Jopiero 1982. Hola, Jopiero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, no, tú vas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que no sé aquí, que es aquí. ¿Dónde vas? Ya la he liado parda partísima, ¿eh? Para variar. A mi style, que no se ha dicho. Mira, tenemos a Arial de por ahí que está haciendo interiores. Luego igual pasamos a ver cómo le va. Vale, esto debería haber pasado por aquí y haberse colado aquí. Nos falta la pólvora. Vamos a por la pólvora. Muy bien, pues... Creo que era por aquí la sala, sí. Me siento un poco... Mirad que yo he ido haciendo streams en Coro, ¿eh? Y aún así tengo sensación un poco como de andar un poco perdido, ¿sabéis lo que os digo? Cuesta un poco ponerse otra vez en marcha con todo. Vamos para allá. Espero que funcione. ¿Cómo te llamas en TikTok? De Wicked365. Y en YouTube, de Wicked365. Y en Twitch, de Wicked365. Si os apetece ver el directo un poquito más grande, esto está mal. La piedra tenía que venir aquí. ¿Qué pensás? Se la ha llevado. Ahora se la ha llevado. Esto está mal. La piedra va en el primero. Le ponemos esto, esto y luego esto. Y ahora tenemos que ir a buscar lo que se ha colado. TikTok lo tenía un poquito abandonado. Ahora vuelve a estar otra vez un poquito ahí. Que va funcionando. Así que veremos qué tal. Veremos qué tal. Bueno, ahí estamos. No nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. Y vamos a probar qué tal funcionan los directos en los shorts de YouTube. ¿Vale? Vamos a ir viendo también cómo funcionan, si tienen público, si no tienen público. Es nuestra primera vez en los shorts de YouTube y todo esto hay que ir viendo cómo funciona. Es muy nuevo todo esto para mí. Pero bueno, allá que iremos. Hola, Derek. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, te puedo saludar. Si no te das cuenta, ya te lo digo yo. Vale, aquí se nos ha colado una piedra, que la vamos a quitar y ahora vamos a poner en marcha la máquina. Venga. Toc, toc, toc. Esto, en principio, ha sonado bien. Vamos a ver si funciona. Vale, se están cocinando las pociones. Esto está vacío, con lo cual vamos bien. Y tiene pocas. Aquí hay que traerse shulkers. Eso ya sabemos cositas. Hay que traerse shulkers. Pero ya se ha hecho lo primero y vamos para allí. Hola, Mary Blue, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Estoy haciendo las pociones nuevas en la destilería. Es que estoy muy emocionado porque hoy estreno los directos en YouTube. Hola, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida al TikTok. Pues te decía Mary Blue que hoy estamos transmitiendo en vertical en YouTube por primera vez y he aprovechado para volver a transmitir en TikTok. Estamos 175 en TikTok, Mary Blue, no sé lo que ha pasado. Está muy bien. Shulkers, ¿de dónde se pueden traer? Del almacén. Vale, tienen que entrar tres botellas nuevas, volver a hacerse las pociones y aquí deberías tener ya las tres pociones de infestación.
Vamos bien. Ahora necesitamos a Slime. Necesitamos Slime. Así que nos vamos rápidamente al almacén. Luego también necesitaremos cargas de viento. Y me falta la poción de telaraña. Esta también va a ser divertida. Esta va a ser divertida. Y las cargas de viento, la poción de cargas de viento, no sé si se hace. Interesante esto. ¿Con cargas o con varas? Con una de las dos. Ahí está la cosa interesante. Pero bueno. El tema del farmeo de las varas de Breeze es complicado. Es complicado porque si vas solo, te salen muy poquitos Breezes. Y si vas con mucha gente, pues tienes que quedar con toda esa gente. Pero bueno. También pensaba que como nos fue muy bien el tema del evento de ir todos juntos a la Trial Chamber, aunque yo ese día no pude, pues podríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No, pero yo justo. ¿Qué no se ha dicho? Claro que sí. ¡Yuhu! Y eso, básicamente, podríamos hacer un evento con la comunidad. Es decir, nos vamos los helpers, los coros y toda la comunidad que quieran a hacer una trial chamber. Y sacamos allí todo, lo sacamos todo. Todo, todo, todo. Sería fantástico. Vamos a funcionar, pero bueno, fiu, fiu, fiu. Ahí que vamos a estar dándole duro, duro, duro. Hola Molina 67. Hola Molina, ¿me repites ese número, por favor? Me apunto, dice Molly. Me apunto. Es que tiene que ser guay. Claro, tú imagínate que nos entramos 30 en una trial chamber. Pues el primer spawner que se active va a ser un caos. Buenas tardes, señor Bolodioso. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Estoy nervioso, Bolodioso. Mira, rima y todo, ¿eh? Qué curioso. Mira, curioso también rima con Bolodioso. Uy, cómo estamos hoy, Bolo. Uy, cómo estamos hoy. Hacemos este aquí y esto se aplica. ¿Cómo se llama la poción esta? Porque esto es infestación, pero la poción de los slimes, ¿cómo se llama? Es el Uzi, me parece que se llama, o algo así. Voy a poner slimes. Slime arrojadizo. Si no, no nos vamos a enterar ninguno. Uzin. Y en castellano también Uzin. Arroz. Yo tengo. Está claro dónde tengo puesta la cabeza. Arrojadiza. Vamos para allá. Sí, señor. Mucosidad. Hombre, le pega, ¿eh? Poción de mucosidad. Queda bien. Necesito de esto. Me voy a ir. Creo que en vez de llevarme esto, me voy a ir a farmear. O sea, me voy a coger la shulker. Y me voy a llevar una shulker de aquí. Y luego me voy a ir a farmear lo que falta. Porque si no, no vamos a salir. Y otra pregunta que me escama. Debido a las enormes construcciones, ¿cómo es posible que en el almacén tengáis solamente un cofre por ítem? ¿Quién te ha dicho que tenemos un cofre por ítem? No tenemos un cofre por ítem, muchachete. Ahora te lo enseño. Ahora mismo te lo enseñaré. ¿Qué vas a decir? ¡Ah! Yo estaba engañado. Tienen más. Esta está vacía. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a poner una aquí, esto lleno, y me quedo una. Se viene conmigo. Poción de mocos. Es lo suyo. No, dos no. Gracias. Pero esta está parada. Esta tiene botellas, ¿no? Sí tiene botellas. Y esto, esto está vacío. Esto está lleno. Vale. Tengo el slime, tengo eso. Me falta la pólvora. Porque me falta el aliento. Decía Centi, anda que no te lo tienes que haber pasado bien haciendo el arg ese de los piratas. Tampoco tanto. Vale, encendemos máquina. Bien, chus. Vale, tres botellas. Poción, infestación, cierzo y tejedura. Espérate. A la poción de la carga de viento la ha llamado cierzo. ¿En serio?
La madre que los parió. Ah, ¿ya han salido tres? ¿Dónde están? Hora Christmas Tam. Pues no, pues no. Hola Christmas Tam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Hola Ángeles, bienvenida al stream de hoy, ¿cómo va? Un placer tenerte por aquí. ¿Soy internet? Sí. Vale, vale, está bien, está bien. Lo tenemos en cuenta. Y por eso Minecraft se juega en inglés, claro. Yo le voy a dejar o de slime, ¿vale? Y a las otras le llamaré carga de viento y a la otra le voy a llamar telarañas. Por favor. Eso solo es de aquí, de Zaragoza. Sí, 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 sí. Pues así le han llamado a la poción. Poción de cierzo. Los traductores del castellano, que son unos cachondos. Mira, tenemos de Usin. Y ya tenemos de Infested. Vale, entonces vamos a por las siguientes. Pregunta preguntosa, ¿quién me sabe contestar? ¿Con qué se hacen las pociones de carga de viento? ¿Con palos o con cargas? Esta es importante, ¿eh? Voy a estar poco rato, casi bien entro a saludar. Pues muchísimas gracias por pasar a saludar, Ángeles. Con varas. Sois unas máquinas, ¿eh? Sois unos diccionarios del Minecraft. Chatter de sal. Vale, vale. Vamos. Ah, no, si las cargas las voy encima. Solo tenemos esas, así que vamos a necesitar más con toda seguridad. Vale, vamos a ver. Esto está vacío. Aquí hay unas botellas que no deberían estar. Así que aquí faltan botellas. Este es muy importante. Muy importante que aquí faltan botellitas. Aquí voy a dejar lo que no necesito. Creo ya con las varas. Bien, bien, bien. Creo que creemos bien todos. Creemos bien. Es importante. Aquí no hay nada. Aquí ya está puesto este chisme. Hay dos, de hecho, sobra uno. Vamos a quitar. Y aquí lo que me faltará es la pólvora y las verruguillas. Verruguilla. 6, 7, 8 y 9. Vale, 1, 2 y 3. Y va. Las verrugas en el tercero. Es el último ingrediente. Y esto lleno. Hasta las trancas. Las varas. Me da un poco de palo. O sea, esto lo estoy haciendo porque tenemos que tenerlo todo, ¿eh? Pero me da tanto palo poner aquí varas de bris. Hola, Dormeno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a enseñar eso del almacén, creo que con las varas. Sí, sí, te lo voy a enseñar ahora en cuanto vaya. Ah, ya, la pólvora está dentro también. Me quedo de lurker, gracias, Climas. Espero que te guste lo que hacemos. Ahora mismo estamos rellenando las chimbas estas. Hola, Ángelo. Recién comido garbanzos con arroz. No sé si era un dato que yo necesitaba saber. Ahora ya me lo has dicho. Pero igual no me hacía falta, ¿eh? Igual no lo necesitábamos. Es que se me ha olvidado mirar. Bueno, si está funcionando no debe haber problema. Que no hubiera nada en estas. Vale, pues vamos a ponerla en marcha. ¡Chus! Hola, baitenazas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Estamos haciendo rellenado de las nuevas pociones en la destilería. Tres, era este de aquí. ¿Qué le pasa? No, ¿tiene botellas? Amigo. Y aquí está esto bien. Vamos a ponerle en mano, a ver qué pasa. Aquí está esto. Y aquí está esto. Está todo bien. Está todo preparado para empezar a hacer pociones. Igual sí que funciona. ¡Ay! Y los ricos que han entrado. Hostia, pero garbanzos en pleno mes de agosto. Espero que hiciera mucho frío ahí, ¿eh? Porque es que si no... Eso no hay por dónde cogerlo. Sí, tú me entiendes, ¿no? Yo con este calorazo... Garbanzos... Igual los trituro y me hago un helado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Venga, última pregunta de la tarde. ¿Qué se hace falta para hacer pociones de telarañas? Está fácil, ¿no? Vosotros podéis. ¿Sí o no? Ah, a ver quién la acierta.
¿Lo tenéis claro? Telaraña, 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 pues una telaraña. El problema es que no necesitamos una, necesitamos un chingo de telarañas. Vamos a enseñarle al señor Killy cómo funciona el sistema de almacenamiento de nuestro almacén corocraftiano. Hilo. Estoy en Madrid con más de 70 grados, así que un poquito de calor. No, un poquito no. ¿Cómo que un poquito? A ver cómo te explico esto. Ay, por favor, por favor. Si es que no se os puede dejar solos. Es que no se os puede dejar solos. 30 grados. Que sí, que estarán muy ricos, que todo lo que tú quieras. Pero 30 grados y te pones con unos garbanzos. ¿En serio? Pero de una salen más. De una poción salen más. Depende de si se la tiras a uno o se la tiras a varios, ¿no? Es exclamación lindo, Killy. Exclamación lindo. Exclamación lindo. Ah, tenemos un comando nuevo. Exclamación que es coro o exclamación que... Ay, perdón, cuca. Ya sabéis que me gusta así. Como es muy cuco coro, pues exclamación cuca. Y es nuevo comando que no he probado ni si funciona. O sea, que vamos bien. Verás tú que no va. Pues no va. Esto es lo que pasa cuando pones cosas y no las testeas. A ver, a ver. ¿Qué es coro? Esto se dispara con el comando UK. Y tendría que salir unos mensajes. Entonces, ¿dónde está el comando? Comando que es coro. Está aquí. Tiritiritim. Está perfecto, fantástico y maravilloso. Debería haberse propagado hacia todas partes. No hay nada pendiente. ¿Por qué no ha salido? Nos han engañado. Hola Silvia, bienvenida. A ver. Telarañas. Es que si no me pierdo. Luego miro a ver qué es lo que le pasa a esta cosa. Cuca, así no. Así no. De verdad, ¿eh? Tengo más paciencia que un santo. ¿Qué es corta? No funciona. No sé lo que le está pasando. Ay, ¿sabes lo que podrá hacer? Podría cerrar el streamer bot. Chus. Sí, lo quiero cerrar. Y lo vuelvo a de abrir otra vez. Y a ver si con esto conseguimos que se ponga en marcha. Por aquí estarán las... chismas estas. Mira, aquí hay. Hostia, no os creéis que hay muchas, ¿eh? Me voy a llevar 3 stacks por vergüenza, pero... yo me llevaría más. ¿Qué? Espérate, espérate. ¿Pero cómo tenéis tan poca paciencia? ¡Impaciente! ¡Impaciente! De entrada, en caso de funcionar, sería con minúsculas. Con minúsculas. A ver, ¿dónde está el comando? Que sigue sin funcionar. Haz el favor que te mueres torpe. A ver, tanto como me muero, tengo todos los corazones. Sois un poco exagerados. Sois un poco exagerados, de verdad, ¿eh? Ay, por favor, por favor, por favor. A ver, a ver. Estoy de peleas con el chisme este. Estoy mirando los otros comandos que funcionan a ver por qué sí que van. Está bien. Twitch Message. A ver si no he marcado el Twitch Message. Sí está marcado el Twitch Message. No tiene cooldown. Location. ¿Location? ¿Es el location? No, location está. En Ablet Include. A ver si es esto. Está todo igual. Debería funcionar. Historia. Tú sabes. Aspera, sí sale. Pone que está completado. ¿Y por qué no lo ha mandado? ¿No lo puede mandar? ¿En serio? No puede ser. No puede ser. A ver, que lo voy a probar a mano. Sí, sí lo debería haber sacado. Mira, es ese. Pero no sé lo que le pasa. Hay que cuidar esos niveles. 4.765. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres?
Hola, Michi, ¿qué tal? Derripando opiniones desde el chat. ¿Qué tal el derrapado? ¿Has derrapado mucho? Vale, señor Killing Car, que nos ha pedido que le enseñemos el interior de nuestro almacén. Dices que solo tenéis un cofre doble de cada. Mira, el almacén de Coro está dividido en tres secciones. El filtro superior, que va hacia adentro, filtro medio, que va hacia el lateral, y filtro inferior, que es este de aquí, que también va hacia la parte de atrás. Vale, los filtros de aquí abajo, todo lo que hay en la parte de aquí abajo de Coro, tiene un cofre doble y un cofre doble. Tres cofres dobles de material, ¿vale? Todo lo que hay aquí en la parte central media, por llamarle de alguna manera... Uy, que me mato. A ver tú. Esta es la parte media, esto es lo que se ve por fuera. Va un cofre doble con... Esto de aquí no... Este es... Perdón. Ya voy. Este de aquí. Es cofre doble, que viene por aquí. Un chimmin de estos, un dropper, y por ahí viene ya el filtro. O sea, tiene todo esto de aquí, que son dos cofres y nueve slots más. Y el de arriba... El de arriba tiene cofre doble y un dropper de almacenamiento, ¿sí? Monta granja contigo en medio. ¿Granja de qué? Vale, esto es en cuanto a los módulos normales. Luego tenemos dos módulos. ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? Por aquí. ¡Yuhu! Allá. Poquito, poquito. Sabes también que algún día morirá de forma absurda, ¿verdad? Bueno, mientras lleve el tótem. Eso sí, algún día se me acabará el tótem. Vale, hay dos módulos como estos, ese de ahí y este de aquí, en el almacén, que son llenadores de shulkers, ¿vale? Y que estos tienen de capacidad de almacenamiento, pues todo lo que cabe de shulkers en este cofre doble, más todo lo que cabe en todos estos hoppers de aquí, que vienen desde donde sale el cofre doble. O sea que hay un chingo de almacenamiento. ¡Un chingo! Ese es el bueno. ¿Y yo que me salgo? Vamos a poner la poción que falta y ya tendremos las cuatro pociones preparadas. Hemos sido engañados. ¿Por qué hemos sido engañados? ¿Quién te ha engañado? Tengo cohetes, podría aprovechar, ¿no? Aquí tenemos un sistema automático de cohetes. Tiri, tiri. ¿Alguien ha estado crafteando coheticos? Pero a lo grande. A lo grande, grande. Llevo más. Ya me sabe mal. Se me hace feo. Ahora, nos vamos por... ¡Yuhu! Y luego están las bodegas. Exacto, Killy. Aparte de eso, de los materiales que no tienen llenadores de shulkers, tenemos unas bodegas por la parte trasera para poner todos los shulkers de un material en concreto que a ti te apetezca tener. Que son un chingo. Estoy jugando... Es que de lejos no me gusta. Estoy jugando con el texture pack de 16 de resolución. Y quizá debería dormir. Llevo una cama, sí. Me voy a poner aquí al ladito del fuego, que seguro que se está bien. Toma. Sí que hemos dormido rápido. ¡Buenos días! Vale, mirad la resolución. Esto es todo tal y como se ve con el pack de texturas de 16 de resolución, ¿veis? La cover, la andesita y tal y cual. Entonces, si aquí nos venimos ahora a los packs de texturas y le ponemos el Coro Pack nuevo de 32 y quitamos el Coro Pack este de Classic de 102, ¿dónde? Wicked, ¿sabes qué? No solamente es que identifica a Centi. Así. Sí. ¿Veis el detalle ahora del bloque roto? Se ven más estos bloques. Funcionen diferente. No es lo que todo tiene truco. Bueno, todo tiene truco. Técnicamente todo tiene una necesidad de explicación diferente. Eso es muy importante. ¿Cómo explican las cosas? Ay, calla. Esto es infestación slime. A esta no le hemos puesto nombre. Esta es la poción de... carga de viento, que no se va a utilizar, pero la tenemos que tener. Yo no. Carga de viento. ¡Ay, no cabe! ¡No cabe! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Lo tenemos! Nueva poción de carga de viento.
Sí, de momento he puesto el cartel. Pero todos esos momentos son todos míos. Me encanta, Lau, me encanta. Ha quedado fantástico, mira. Windcharger. Y este, Usin. Y este está, tenía que haber acabado de hacer pociones de infestación. Sí, esta máquina ya está parada. Esta máquina ya no trabaja. Quizá podríamos hacer... Podríamos hacer la máquina de experiencia donde lo de esto. ¿Dónde es Cio? Que es donde más falta va a hacer. Aquí vamos a tener estos tres de aquí. Idea de Neko. Así. Eso ha sido idea tuya, Neko. Desde luego, muchacho. No tienes ni una idea buena. ¿Esto dónde se te ocurrió? Más importante, ¿lo sabe Centi? Así. Pregunta tonta. Por saber. Medio mía, medio de Josep. Y en definitiva, al final, todas son. Todos los emotes son emotes de mi canal. Estará contento. Hola, Mineral Drogal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bienvenido al stream. Estamos trabajando en coro. Estamos preparando las nuevas pociones. Esta va a ser poción de telarañas. Esta se llama tejido, ¿verdad? Esta poción. Por favor, déjame poner mayúscula. Arrojadiza. Tenemos, perfecto, genial. Esto es tejedura. ¿Le pongo tejedura? Vamos a poner. Es que no se presta a confusiones esta. ¿Dónde las podríamos probar? ¿Dónde tenemos mobs al alcance de nuestra mano que nos puedan hacer estas cosas? Son autobrewers, sí, mineral. Mira, esto de aquí es nuestra destilería. Aquí es donde se destilan todas las pociones de coro crafters. Ahora te cuento. Este es el edificio de la destilería y esas son las plantaciones de donde se sacan los componentes, pues sí, el vino, las flores, las especias. Bueno, todo esto es la parte de decoración. La parte técnica, tenemos aquí autobrewers para todas las pociones en versión normal y arrojadiza de máxima potencia. Es decir, tú tienes acá y dices, ¡ay, necesito unas pociones de invisibilidad! Pues tienes aquí, está la arrojadiza y la normal, y tú decides cuál te quieres llevar. Puedes, o te llevas la shulker, si te llevas la shulker se dispensa otra y se empiezan a hacer pociones automáticamente. Si te llevas un puñado de shulkers, pues en cuanto se vacíe esto que hay aquí, pues se empezarán a hacer más, sin más. Hola, Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a YouTube. ¿Cómo va todo? ¿Lo estamos llevando bien? ¿Sí? Eso es bueno. Allá que vamos. Venga, va, seguimos. ¿A dónde andábamos? Andábamos haciendo la poción de tejedura. Justo me quedé un anuncio y además preguntar. Qué a gusto, pero he perdido la mitad de la explicación. Mira, mineral. Me ha avisado, ¿eh? Esto, cuando me tienen que salir anuncios me ha avisado. Aquí tienes todas las pociones de Minecraft en la versión grande, o sea, pociones potentes. Versión normal y arrojadiza. Pues tienes la de salto, la de curación, la de daño, la de caída lenta, la del maestro tortuga. Están todas aquí en la planta de abajo. Pero claro, ahora en la 1.21 han salido cuatro nuevas. Entonces teníamos unas... Muy bien, Max, me alegro. Teníamos unas máquinas libres aquí arriba, unas máquinas extras. Y ahora lo que estamos haciendo es poner aquí en estas máquinas las pociones nuevas. Que ya se están crafteando, la del Windcharge y toda la historia. Faltará... Espérate que no sé si he puesto la chipa esta. Esto tiene que tener una de estas puestas. Vamos a ver si funciona enciéndola si a saco. ¿Habéis visto el vídeo de Wicked? Hay que darle a morir. Sí, por favor. ¿Lo habéis visto? Darle a morir y like, por favor, por favor. ¿Te ha gustado, Bolo? He sido diferente. He hecho un vídeo corto, intenso, que me ha llevado mucho trabajo. A ver qué tal funciona.
¡Hola, Silex! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Has visto? Estamos transmitiendo en vertical. Estamos transmitiendo en shorts. Y estamos transmitiendo en TikTok. Bienvenidos los 220 y pico que estamos en TikTok en este momento. Todos los que estáis en YouTube y a todos los que estáis en Twitch. Es un placer hacer stream para todos vosotros, de verdad, de todo el corazón. Ya está esto, ¿no? Esta se ha puesto en marcha. Está haciendo la poción. ¡Qué color más feo! Para mi gusto, muy corto, pero tienes razón, intenso. Estoy pensando que lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos a llevar pocioncitas de aquí. Y tú también te vas a venir, y las dos shulkers de ahí. Y a ver si sale un slime en el almacén, que siempre salen un chingo. Y voy a ver si me costaría mucho farmear, pues, todas las telas de araña que... ¡Ey! Las shulkers. ¡Ay! Por favor. Perdón. ¡Un estrés! Las estresa. Pero si el vídeo pasa rápido. Está bien explicado y está un poco ahí con los piratas. ¿Todos? No, se ha quedado arriba. Sabía yo que me iba a pasar algo así. Lo presentía. Buenas tardes por la mañana, señor Josep. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte esta tarde por aquí. Ya tenemos todas las pociones puestas en la destilería. Y ahora lo que nos tocará es ir a preparar... Esto no sé si hacerlo ahora o cómo hacerlo. Hay que preparar una máquina de reparación en Estio. Me dijo el profe, podríamos poner una máquina de reparación para los picos en Estio. Tiene razón. Así que... lo que vamos a hacer va a ser, pues, prepararlo. Viernes, fiesta, alcohol, destilería. Destilería. Destilería, ¿cuándo? Ah, no, era otra. Esa era otra. Bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero escucha una cosa. Fiesta, bebida, diversión, si quieres, eso lo podemos mantener, ¿eh? Te veo yo como muy fiestero hoy, ¿no? ¿Qué te ha pasado, Jose? ¿Qué ha pasado con tu cara? ¿Qué ha pasado con tu face? What's going on? Fíjate cómo estoy yo de internacional. Mira, como se nota que también es viernes para mí. Vale, aquí debería haber shulkers. A casco porro. Me cabe una. Pues aquí más. Pues sí que tenemos shulkers, sí. Igual sí que podemos hacer un viajecito desde aquí, Neko. Igual tienes razón. A ver si se va a acabar el espacio para las shulkers. Vale, mira, esto está vacío. No, Mary, ¿en serio quieres escucharla? ¿En serio quieres escuchar la verdulería? Bueno, como esto no lo tengo todavía montado del todo bien, lo vais a escuchar solo algunos. A petición de la Mary Blue, para vosotros. Ya serás que decías, Eneco, ya. Cara mía, cuánta artesanía. Mira, ya ha salido. He llegado tarde. Es en la mano. Dime tan solo una palabra que me devuelva la... ¿Dónde podríamos probar esto? Me lleve el alma. Pues mira, que estamos en directo en TikTok, Josep, y esto no se está escuchando en TikTok. Y en YouTube ya me está bien que no se oiga. Los de YouTube y los de TikTok, en este momento estamos escuchando la canción Mal Clara Mía, que es una adaptación de Ave María de Pispa. Los que la queréis escuchar, os tenéis que venir. Funciona aquello. Me puse ahí encabezonado y lo sacamos. Pero tiene algunas deficiencias importantes, te contaré. Si me siento tan perdido. Los coros es Mary Blue, sí señor. Fíjate que todo te reconoce, Mary Blue. Te tienen fichado.
para todos vosotros, la corista de la canción que podéis escuchar en Twitch en directo en la Mary Blue. También tengo calabaza. Normal. Aquí también se escucha. Bien. Entonces, donde no se escucha es en TikTok. Hombre, claro que la mejora. ¿Tendrás alguna duda? Ay, qué me veo. ¿Dónde están los aquí? Gracias. Perdulería cuando será. Me dan ya, ¿eh? Dime si será mía. Dímelo ya. Sí, Dan. De rulería. Ay, que me veo. La madre que lo pega. Que me va a matar. Nada, pasadlo bien. Yo tenía unas tijeras, ¿eh? Dale la gracia a la Mary Blue, que se ha gastado los dineros. Sí. La poción de Using es para cualquier... para cualquier mob. De hecho, si yo ahora aquí les tiro una poción... Es que el tío este no para de reírse, macho. ¡Qué pesado! Por Dios, venga, va. Bueno, por fin tenemos chismas de estas crafteables... No crafteables, perdón. Renovables. Renovable. Me encanta. Yo no sé si me encanta, ¿eh? No lo tengo nada claro. Yo porque me lo pedí vosotros, si no, ya sabéis que yo no las pondría. Bueno, pasado el momento de vergüenza, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Pensaba yo que se iba a ir todo el mundo. Igual algunos ha ido y con razón. De verdad, de verdad. Y aquí mostrando que mira qué bonito construimos, que se corren, sé qué. Hay que hacer exites, tengo muchas cosas pendientes. Tengo preparada para ponerme a cantar y grabar la canción de... Ya tú sabes. Dragoncito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por lo menos se puede hacer. Sí. Vale, pues de una, dos, tres pociones hemos sacado 44. Ah, pues recuperado. Not bad. Vale, yo para poder hacer aquí... la granja de experiencia. Necesito señores de estos. ¿Cómo se llaman? Allies. Necesito allies. Que por lo que sea. No les veo. Aquí había un montón de allies atados a un palo. No sé si os acordáis alguno. Que los hubo en su tiempo. Pero no estás. ¿Te has dado cuenta de lo que pasó por YouTube? No, ¿qué ha pasado por YouTube? Perdón. A ver, ¿qué me he perdido? ¿Qué ha pasado en YouTube? Perdón. Silex, que se ha suscrito. Muchísimas gracias. Bien, mira que he estado peleándome con las alertas y todavía no me salen. Lo tengo que arreglar. Me tienes que ayudar, Josep, o a quien sea. O si no, ya me pone. Si hay paro en el mapa, se ve. Muchísimas gracias, Silex. Toma. ¿Quieres formar partido con un esqueleto? No, con uno solo no. Silex, muchas gracias. De verdad, de corazón. Muchas gracias. Me hace muchísima ilusión. Muchas gracias. Uy, qué guay, cómo mola.
Pues seguimos. Que no tengo alertas, no están las alertas de YouTube puestas. Ay, Lau, tengo los alais en mi torre. Mi torre es el centro de... Bueno, mi torre. Lo que antiguamente iba a ser mi torre y que ahora es la torre del mar. Bueno, a todos los que habéis visto, habéis dado un like y habéis comentado el vídeo de YouTube de la serie 33 de la semana 2, muchísimas gracias. Me costó muchísimo hacerlo. Me ha costado mucho dos cosas. Hacer las construcciones. No sabéis la de horazas de trabajo que hay en esas construcciones. Y otras tantas en hacer el vídeo. Así que veremos. ¿Qué era esa máquina que estaba en Estio Wicket? Pues eso es el organizador de ítems. Eso es una cosa que tú llegas, le tiras todo lo que has picado y lo ordena y lo clasifica. Así, sin más, a lo fácil. Me quedo, lo voy a hacer cosillas, aprovecho y me veo el vídeo. Gracias, Mary. Salen todos los proyectos, incluido el vuestro, pero como he sido así, como no quería ser muy... Salen poquito, muy poquito, muy poquito. Pero muy poquito. Vale, pues... Hola, Ali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Estoy muy sorprendido, Ali. Me imagino que has visto lo que te he enviado. Pues quizás... Esto ya nos pasó una vez, que no entiendo nada. Yo no entiendo... Como la canción de Alejandro Sanz, ¿sabes? Esa yo no entiendo... Pues eso. Básicamente... Ahí vamos. ¿Qué tal esas vacaciones? ¿Cómo vais? ¿Qué tal todo? ¿Estáis disfrutando del veraniki? Sí. Tengo mucha calor. Y mira que ha llovido. Vale, necesito cristales y un disco. Cuidado, que ha llegado la jefa del team perezoso. ¡Ay! Vale. Nota mental. He hecho el comando, Ali. Exclamación cuca. Pero por algún extraño motivo no funca. No sé lo que le pasa. Que no va. No sé. No va. No funciona. Hola, Fritz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arr. Si le pruebo, me voy, te dejo el lurk, a ver con quién me lo encuentro. Gracias, Ángeles. A ver, sorpresa. Hola, Vicky. Si yo le doy aquí a probarlo, le digo, pruébame esto si funciona. Chus. Cuca no funca, exacto. ¿Ves? Ahí si le doy a mano, si chunta. Esto está vinculado a que alguien dispare un comando. ¿Qué comando? El comando cuca, exclamación cuca. Exclamación que es coro y también está puesto el comando que coro, fíjate. Cuidado. Voy a poner un grupo. Así es porque no está. No tiene sentido. No es esto. ¿Por qué? Porque esto es grupos. No, esto no lo quiere ningún grupo. ¿Por qué grupos? Están todos en el start. No sé por qué no funcionan. He reiniciado y todo el chisme, ¿eh? Reiniciado y todo. Que no chuta. Que no. Vale, necesitamos... cristalitos. Un disco. Ya he recuperado una parte de las copias que me llevó. Esto no queda poco. Peter, poner que la torre sale acente con los emotes es muy cruel. No, cruel no es, lo que es caro. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cuánto vale el saludo? ¿Cuánto vale el saludo personalizado? Saludo personalizado. ¿Cuántas alitas son? 10.000. ¿Es eso? Sí, vas. Papichi. Es que va llegando, ¿ves? Ahora ha llegado Laureano. Hola, Laureano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Va llegando gente al TikTok y yo les voy saludando, pero que son muchos. Soy mucha gente. Es por aquí, es en el N1. Me he equivocado de sitio. N1, aquí, un disco. ¿Se lo pongo? Venga, vamos a ponérselo. Es que sois unos cafres, de verdad, ¿eh?
Es que no tenéis una idea buena. A ver, que alguien me ponga en el chat los emotes que, con los que tienen que saludarle. Saludos, 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 saludos. Saludos, ¿dónde están los saludos? Aquí. Aquí, vamos aquí, a este de aquí. Este le vamos a llamar. Esto le voy a decir que es culpa vuestra, ¿eh? No sé si va a colar, pero lo voy a probar. No sé, este me he equivocado. Porra. Este. Ahora lo pruebo, ¿eh? Colar, ¿vosotros creéis que va a colar? Estamos troleando bien, ¿eh? Lo estamos troleando bien. Esto tiene que ser este señor. Aquí. A ver. ¡Sí sale! Ahora falta ponerlo, a ver. Vamos a pegar esto por aquí. Vamos a crearle su caso. Y ahí vamos. Vale, ya le podéis avisar que venga a saludar. Ahí lo he dejado. Espera, vaya a ser que venga y nos pille. ¿Se ha borrado el chat? Decidme si se ha borrado el chat. ¿Se ha borrado? ¿Queda algo? ¿Hay algo por ahí que esté visible todavía? Está bien, ¿no? Pues venga, va, seguimos. Yo he venido por un disco. Mamá, vagoneta, cubo, discos. Ahora probaremos, tengo mucha curiosidad con la nueva chisma esta, no sé si la habéis visto. Vagoneta, armaduras, monturas, cubos de agua. No hay, no tenemos discos. Tenemos que tener discos por alguna parte. Otras partes. Cheras, libros, barcos, capas, frascos, patrones, ajolotes, colmenas, cuernos. No tenemos. Con Chide TV o BTTV se sigue viendo. Ya, sí, sí. Digo, te pillo borrando el chat. Mídeme, da lo sucedido. No preguntes, Faustirus. No preguntes. ¿Qué tal, Faust? ¿Cómo estás? ¿Cómo vais con eso? ¿Ali se ha ido? Ali, ¿tú sabes dónde está? Blanco el qué. ¿Tú sabes dónde están los discos? Me los he saltado yo. Ah, igual están aquí al girar la esquina o no. Lleve otra cosa, ¿no? Mena de redstone, bloque de slime, polvo de redstone, piedra luminosa, polvo de piedra luminosa y raíz. En el N1. Sí, estoy en el N1. Poder de fuerza, regeneración, velocidad, veneno, tartas. Caída lenta, apnea, regeneración, invisibilidad, curación instantánea, lentitud, cubos de leche, nieve en polvo, armaduras de caballo. Monturas, cubos de agua, vagoneta con cofre, visión nocturna, debilidad, tótem de inmortalidad, libro y pluma, cuerpo ignífico, discos de música. Es que es para matarme. Y lo pone, ¿eh? Discos de música. Por eso no suenan tus canciones, idiota. Con ganas de empezar a construir cositas. Bien. ¿Y has avanzado algo con lo que está puesto allí o no? Están las cosas allí. Eso es muy amenazador, Ali. Ah, mira, habéis estado divirtiéndoos, ¿eh? Fiesta pagana aquí sin mí. Vale. ¿Qué vamos a utilizar las pociones ahí nosotros? No tiene ninguno. ¡Riendas! Claro, ¿por dónde me llevo yo a estos señores que sea seguro? ¿Cómo me llevo a los...? Ah, bueno, que me acompañen, ¿no? Que me vayan acompañando. Se lo suyo. No he tocado nada, tendré que hablar con ellos y a ver si puedo ir haciendo yo. Vale. Y tú has estado haciendo farmear y preparar cositas y así. Yo te veo entrar y digo, Faust está avanzando el proyecto. Pero luego miro y digo, pues no ha avanzado nada.
Estará haciendo preparativos. A ver, señor. ¿De verdad no te podías ir más arriba? Uno para ti y otro para ti. Era así, ¿verdad? Ahora sí. Hay que darles con el cristal cuando ya se han puesto a bailar. Cago en su cara, tres veces. Ah, no puedo atarlos ahí. Ah, mira, aquí hay otro. Necesito un palo de esos, de verdad, ¿eh? Me estoy poniendo los nervios. ¿Y ese qué? ¿Bajas o no bajas? Dame el disco, pasado. Mira, no tenías un disco encima del tocadisco. ¡Ay, por favor! ¡Hola, profe! ¡También por aquí! ¡Mira, profe, cuánta gente somos! ¡Hola, Terry! Estoy por todos lados. Hable la nevera, me parece Wicked, totalmente. Hoy me he lanzado a todas partes y no he abierto en Twitter y en Instagram porque me ha dado pereza. Mañana en Telecinco, vamos a poner los anuncios. Pero lo de hoy en TikTok no es normal, profe, mira qué puñado de gente somos. Es que no es normal. Estamos ya en TikTok con 298. Hola, señores de TikTok, veníos a Twitch que vais a verlo todo mejor, por favor. Dales con una matista ahora. Toma. ¡Ah! No, que se ha soltado. Ven aquí. Te tengo. Te pillé. Vale, necesito un tronco. Es que esto es del árbol. Pues este árbol va a hacer su función ahora. Gracias. Dos amarraos aquí. Les va. Estos se escuchan solo. A ver. ¿Estos pueden escuchar música? Pues no. Ahora tiene que pasar un día, ¿eh? Y mira en YouTube qué cantidad de horas. Pero mira qué locura. 3437 horazas. Ahí ya vamos. Ahora ya no, hombre, era antes. Mary Blue, vas con delay, o soy yo. Igual soy yo el que voy con delay. A uno, estamos a uno de ser 300 en TikTok. Los que estáis en TikTok, dale doble tap a la pantallita, que da likes. ¿Sabéis cómo funciona TikTok? Si le dais doble clic a la pantalla, os dejo que estoy liado, ya me contarás. Vale, profe, un abrazo. 302, ya somos 302, así. Pero tienes que ir dándole, Terry. Le vas dando chichus, chisplas, chisplus, chisplas, chistris, chisplas, chisplus, chisplas. Le vais dando y entonces van subiendo los likes. Y si tienes un montón, pues eso, pues mola. Pues te promocionan más. Ahora ya más. Así estamos. Estoy un poco perdido. Pasan muchas cosas al mismo tiempo. Me tengo que acostumbrar yo a hacer las cosas así. Vale. Hay que dejar pasar el día. Falta mucho. Hasta que no pase el día no puedo... Bueno, de hecho, no tengo por qué hacer esto. Me los puedo llevar... O me puedo llevar dos. ¿Verdad? Me puedo llevar dos... Eso, chaval. Dame la rienda, gracias. Toma, cristal, todos estos. Tú tienes cristal y tú tienes cristal. A ti no te hace falta y a ti tampoco. Vale, ahora tengo que coger a dos de estos. A ver cómo lo hago. Para coger a dos de estos. Es que si los suelto se van a soltar todos. Ya la he liado. ¿Alguien sabe cómo sacar a uno sin que se salgan los demás? No, ¿verdad? Vosotros os quedáis aquí, así, de entrada. No me incordié mucho. Vale, por aquí, señores. Gracias. Ya tengo dos. Bien, bien, nos vamos, muchachos. Pon una barca. ¿Y me los llevo en barca? Esta de la barca es buena, cuidado. A ver, que los puedo coger, pero me los puedo llevar con una barca. El problema es el volar, se va a acabar, ¿sabéis lo que os digo? Es que ponerme a hacer un pilar aquí ahora en Biblanca me da tremenda pereza. Pero tremenda, tremenda. Vamos, vamos, vamos. 900 likes, 900 likes. Sois unos máquinas. ¡Pero qué grandes que sois! ¡Hola, Faust! ¿Pasan IP? Sí. Es un server para tiktokeros. Vamos para allá, va.
¿Habéis pasado? ¿Han pasado ya? Sí, tienen que haber pasado. Ah, para dejar los otros. Ah, bien, bien, sí, sí, sí. ¿Y el otro? Ah, vale, gracias. Es que está la lava. Y aquí tenemos unas posibilidades peligrosas, peligrosas. 1931 likes en TikTok. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Cómo habéis puesto 1931 likes en TikTok en 20 segundos? Vamos, ¿cómo has hecho eso? ¿Has sido tú? ¿Habéis sido entre todos? ¿Cómo habéis hecho esto? Se os va la perola. Madre mía, madre mía. A ver, señores, mira, tenemos a Lice. 2500. Pero esto, ¿qué estás haciendo, Faust? Hola, Kiwi, ¿qué tal? Yo voy saludando aquí a la gente. Un mago no dice sus trucos. Tienes el dedo más rápido al oeste del Mississippi. Ay, por favor. Tengo mucha calor. Mira, voy a poner un ventilador. Si se oye, me lo decís. Un autoclicker. Es que es móvil. Ah, jopiero, ¿en un móvil? ¿Existe el auto? Tiene el dedo desgastado. Sí, sí, sí. Ah, tú también. Ah, es que está Terry ahí también. Vale, vale, vale. Es que sois dos. 3053. Creo que el récord lo hicieron Lau y Josep un día. ¿Puede ser, Lau y Josep, que hicierais 10.000? De cuando antes hacía más habitualmente streams en TikTok. Jugador profesional de clickers. Amigo. Amigo. Papis, va. ¿Me los dais? Que me estoy quedando sin, ¿sabéis? Toma. Los tienes todos tú. La madre que lo trajo. No, por aquí no se van a meter dentro del portal. No, no quiero que paséis por el portal. Ah, ¿cómo hago esto? Aquí, por favor. ¿Se ha ido uno ya? Ya se ha ido uno, ¿verdad? Hemos perdido a uno. Hay que ir a buscarlo. Chacho. Vete para acá. Se ha pasado uno por el portal. Es que hay que ser idiota, macho. Lo tuyo también. A ver. ¿Tienes o no? Uf, ya está, ya ha pasado. Vale, pues ahora tenemos un problema, que es que estarán aquí. Los dos. Y estamos donde Cristo hizo el milagro. Ay, ¿habrá una barca por aquí? Voy a tener que hacer una barca o algo. Qué complicado, qué forma de complicarme la vida, de verdad, ¿eh? 10.000 hicieron, Terry. 10.000 likes, el récord lo tienen... Toma, toma. Lo tienen Lau y Josep. Cuidado, ¿eh? Que se dicen muy pronto 10.000, pero hay que hacerlos. 10, dame 5 minutos. Sí, sí, y un dedo nuevo te van a tener que dar también, muchachito. Dos mapas vacíos, por cierto. A ver. No vayáis muy lejos, ¿eh? Que no tengo ganas yo de andar buscándoos donde Cristo hizo el milagro. De verdad que tenga que gastar madera en hacer esto me parece horroroso. Como si fuese un early game y estamos en coro. Esto sí. Ay, 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 ay. Ahí la que se os viene, que no os la imagináis. Ahí la que se os viene, que no os la imagináis. Venga, va. ¿Estáis preparados? Tú para acá. Para acá y vamos para allá. Vamos, Faust, vamos, Faust. Vale, vamos a hacer así. Ahora tenemos un problema, que nos toca viaje en barca. Viaje con nosotros, tralirilulam. Lilulilulilululululululula. Igual nos da tiempo hasta hacer una parada en la aldea solidaria. Pues bueno, gente, aquí estamos. Probando TikTok, probando YouTube, viendo a ver cómo funciona esto. Es todo un poquito choprecha, etcétera, etcétera. Así que ahí estamos, sin acabar de entender cómo está funcionando esto hoy. Imagínate. Y dándole caña, dándole muchísima caña a todo esto de aquí. Qué bonito que es coro, de verdad, ¿eh?
es escuchar el viaje con nosotros. Pero escucha, ¿no tienes más dineros, más sitios donde gastarte los dineros? A ver, viaje con nosotros. Viaje con nosotros. Va para allá. Los de TikTok no lo escucháis, si lo queréis escuchar, tenéis que veniros a Twitch a escuchar esta versión. Bien, esta hemos canción. Llegado al final. Esta la pediste tú, ¿verdad? Les invito a todos ustedes, estimado público, señoras y señores. Venga, todo junto. Todo lo wiki junto. Chimpun, 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 chim. Y las que debo. Y las que debo. Tú sabes, Evis, que ponerte ese nombre ahí es invitar a llamarte Eva María CG buscando el sol en la playa. Lo sabes, ¿no? Lo has hecho a propósito. Te habrán hecho esta broma ya todos 50 veces. No, 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 que se me ahogan. No os ahoguéis, no os ahoguéis, que no pasa nada. ¿Os atrevéis a avanzar un poquito por aquí? ¿Os vais a soltar? No nos hemos hecho daño. Os juro que por un momento he pensado que me iba a corromoñar, pero fuertemente. Vale, pues seguimos. Vamos para allá.
a dejarme ver que pasan cosas en YouTube y no me entero. Y esto que me tenga que llamar la atención la Silex, de que no te enteras de que pasan cosas en YouTube, pues no me gusta, no me gusta. Me siento mal. Entonces, claro, esto hay que verlo. Vale, de momento no pasa nada. Está todo tranquilo, todo tranquilo. Totalmente. Pues mira, Eva María, si vas a otro canal de TikTok, ya sabes, Eva María CG. Y ahí ya dejo el resto. Muchas gracias por la rosa, Terry. ¿Qué es eso? Tengo que funcionar el TikTok. ¿Alguien me explica qué son las rosas? Una rosa... Ah, no, era una losa. ¿Se pueden dar losas en...? Uy, creo que tenemos un pequeño problema. Chicos, os voy a tirar esto así para abajo. Hay uno en el suelo, ¿lo habéis visto? Ah, gracias. Es que ya les vale. Money, dinero. ¿Es dinero? Las rosas son dineros. ¿Me estás dando dinero? Muchas gracias. Te dejo que lo hagas, vale, vale. Me ha gustado tu visión de mi nombre. Jamás nadie se había dado cuenta, para que tú veas. Es que pienso en canciones, yo. Tienes el number one, Terry. Tienes ahí al lado, Terry, pone number one. 6.000. 6.231 me salen a mí. ¿Puedo jugar? Sí, claro, Jenny, pero en este mundo no. Este mundo está cerrado. O sea, es un mundo privado de corocrafters que construyen cosas muy grandes. Pero se agradece muchísimo el interés. Hay cosas muy gordas, ¿eh? Te diría que pusieras el comando QK, pero no funciona. ¿Cuándo qué es coro? Es un server decorativo. Hacemos cosas muy interesantes y divertidas. Y la liamos. Te falta la canción de María CG, entonces de regalo de boda. Uy. ¿Pero tú quieres decir que no la tenemos ya? ¿Tú quieres decir que esa canción... Bueno, claro, no es Eva María CG, pero... A ver... Ahora tengo la duda porque no sé por qué tengo metido en la cabeza que esa canción me la hicieron cantar una noche. ¿Puede ser? ¿Os suena a alguno de si he cantado Eva María se fue buscando el sol en la playa? Digo yo, ¿eh? Me da yo un yo que sé qué sé yo de que esa canción ya la hemos cantado. Sí. Y si no, sí. A ver. Mira, te la voy a regalar de regalo de boda, pero no me la pidas dos veces, por favor. ¿Sí? Porque esta es de las peores de todas. Eva María, si te vas a casa, que seas muy feliz. ¿Es esto lo que queríais? Ay, Dios. No puede ser. Ahí la llevas. Yo no sé esto si me va a dar a tono, ¿eh? Vamos a por ello. No le he pillado.
Chiput, ¿no? Ay, por favor. Ay, por favor, por favor. Vale, ya está. Vale, entonces vamos a montar aquí un chiringuito de estos de Alais. Entonces, problema que necesito un tocadiscos, que no me he traído. Pero bueno, al menos los Alais ya los tenemos aquí. Y ya salgo. Tienes que hacer tu cama. Pues venga, va, que es muy tarde. Ya toca, ya tendría que estar hecha. Y la habitación aireada y todas esas cosas que hay que hacer por las mañanas. Y ya los adultos que se vayan preparando para aquí un rato deshacerla. Menos mal que están las risas entre medias, pero la canción Wicked, la canción. Qué desastre, Faust. Seguramente de lo peorcito que tengo. ¿Por qué te crees que no la pongo nunca? No la tengo ni en la lista. No la tengo ni en la lista. A ver, señorita Evis, infórmenos usted, ¿qué día se casa y qué día vuelve? Puedo jugar, en este mundo no, en Melon sí, pero tienes que pasarte por Twitch, acumular puntos y cuando tengas, bueno, puntos, alitas, y cuando tengas suficientes intercambiarlas y puedes entrar a jugar a Melon. Hola, Evis. Ahí, a pasártelo bien. Hola, Evis, solo vengo a dar mis aplausos, jaja, vale, vale. Plas, 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 plas. Ya está, gracias. Vale, necesitamos un tocadiscos para reproducir a estos señores y para montar la granja vamos a necesitar piedra cocinada. Podríamos cocinarla aquí en un momento, pero es que teniéndolo todo en el almacén, es que me da una pereza terrible, de verdad, hacerse con cosas, por cómoda, hacerlo solo, sí, sí. Me cuesta un montón. ¡Ah! Está Josep por aquí. ¡Yuye! ¡Estás por aquí! ¡Pepillo! ¡Que te tengo una noticia! Dígamelo, Melón. Es que he estado pensando... Lo que pasa es que antes de proponerlo en reunión quería hablarlo contigo. He estado pensando que, claro, tener el 00 aquí en el 0 igual no es lo suyo. Igual lo suyo está en el 00 por donde está Vi Blanca. Y entonces habría que mover todo esto aquí un chingo así para abajo y volver a tirar la raya. ¿Qué te parece? Mejor no lo propongo, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer el mapa para que entre? Ya está hecho, se llama Melon. Ya se puede entrar. Dylan. Pero tienes que ser sub de Twitch o haber acumulado puntos y intercambiar la recompensa. Fiu, fiu. Así. Shin, fun. Plus. Ay, por favor, pues me apetece jugar con Shaders. Vamos a ponerlos. Es que está bonito. 00 en 00 de Lover. Sí, 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 sí. Yo, no, si yo lo que dije ya lo sé. Lo que yo dije, yo ya lo sé. Yo sé. Pero he pensado que igual podría ser buena idea, depende cómo lo veas. ¿Creéis que está retorciéndose ahora mismo en el sillón de su casa diciendo me cago en la madre que lo trajo tres veces? ¡Qué bonito, tío! Sí, ¡pero qué bonito! ¡Ah, la música, digo yo! Me siento desamparado. Gracias. Sí, el Neko lo tiene clarísimo. ¡Ah, Dylan! ¡Ah! Vale, ¿qué vamos a necesitar para hacer la granja? Vamos a necesitar... Esto ya no hacen flush flush. Antes hacían flush flush. ¿Os acordáis? Tenemos una versión que hacían los cristales flush flush. Flush flush, flush flush. Ha desaparecido eso. Creo que sí lo recupero. Vale, este, perdón. Necesito una shulker. Tú tienes que decirme una letra por una, porque yo no sé cómo decir. Ah, no sabes cómo decir. Vale, necesito piedra de esta chunga, de esta cocinada tres veces. Esta. Porque con esta piedra, los bichitos esos simpáticos. Me voy a llevar más. Escucha, ¿eh? Pensaba yo que habría más. Podríamos hacer un poco, ¿no? Yo creo que sí, va a ser lo suyo. Cocinar un poco. Vale. Vamos a cocinar piedra. Como no tenemos piedra. Vamos a cocinar dos shulkers de piedra. Y por cada stack de ítem que cocinamos necesitamos
Pero esto es reacción 8 a 1. Son 56. 56 dividido entre 8 es 56. 7 stacks de troncos. ¿Qué troncos vamos a quemar? Estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espacio en el inventario. Tengo espacio en el inventario. No, no puede ser. Ready. Vale, con eso deberíamos ser capaces de cocinar todo. Así que vamos a poner esto por aquí. Vamos a pensar que hay combustible suficiente en el almacén para cocinar esto. Así que lo que haremos será mandar primero la piedra y después la madera. Esto es lo que van puesto ahora en la nueva versión, ¿no? ¿Habéis visto las novedades de la snapshot que se vienen? Un montón, chingo de cosas, ¿eh? Hay un chingo, un montonazo de cosas nuevas. La más divertida, la de las minecarts. ¿Habéis visto lo de las minecarts o no? Va a ser guapo, guapo. Vale, aquí añadiremos detrás. Uno. Dos. Tres. Y la mitad de uno. La tenemos aquí porque si los pongo aquí, pasarán ahora. Las puse por tu Discord. ¿El que has puesto por mi Discord? Molina, capachao. Capachao, Moli. El cohete de aldeanos. Ese, Dormeno, justo ese. En la bodega y no hay sur que se pida Lisa. Tarde. Los misiles tierra-aire, esos. Esos mismos. Molan 1000. O 1100. Da igual. Molan mucho. Yo por aquí había puesto. Aquí. He dejado algo en el suelo para poner. Mira, te quedas aquí. Tú te vienes acá. Aquí el motor está de aquí. No sé. No he encontrado un hueco libre. Lo que molaría es subirse en uno, pero no se puede. Bueno, de hecho, Dormeno, yo he estado pensando. Había mucha información de la snapshot y no he mirado mucho. Pues mira, cantautor, lo más curioso de la snapshot es lo siguiente. El próximo evento, perdónate que voy a hacer una pausa. Evis, el próximo evento es el 1 de septiembre. Vale, seguimos. Que seguramente no podrá porque están preparativos de boda. Mira, cantautor, lo más divertido es que tú puedes coger un aldeano, lo metes en un circuito cerrado de vagonetas y las vagonetas aceleran hasta el infinito. Entonces puedes hacer un circuito con una rampa de salida, con una palanca, y entonces tú le das ahí chus 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 y cuando ya está a todo trapo, quitas la, o sea, rediriges la vagoneta, ¡fiu! Y sale disparada. Sí. ¿Queréis verlo? Ahora luego la apunto en un momento. Lo arranco. Que llevo manos libres la Snapshot. Y para allá que vamos. Vale, vamos a necesitar. ¿Dónde está la Shulker? Necesito reproducir a los señores estos feotes. Yo creo que con esto hay demasiado, pero bueno. 64, es que son un montón. Necesito el disco para reproducirlos. Y necesito un tocadiscos. Me ha parecido que donde había el disco había un tocadiscos. Eso a mí sí me da que es directivo. Ya, por eso creo que no lo van a mantener. O sea, yo creo que eso que han puesto lo van a quitar. Mira, Kili, estos son las bodegas. Aquí tienen material, pues para aburrir. ¿Dónde están los discos de música? Discos de música. Esta vez, lo que os decía yo, había un jukebox. Va tan rápido que se buguea la minecart con aldeano y sale a saltos. Bueno, si esperas mucho a darle, sí, claro. Tienes que darle antes. Ya tenemos el tocadiscos. Cristal. ¿Cómo te llamas en Minecraft? De Wicked365. Y en TikTok, de Wicked365. En YouTube, de Wicked365. En Twitch, de Wicked365. En
Twitch de Wicked 365. En Kick de Wicked. Es que me apetecía quitarme el 365. Por eso lo uso el Kick, porque claro, es diferente, sale diferente. En todas las demás partes del mundo, de Wicked 365. A ver, Cristal. Me hice Kick cuando salió, igual que me hice el Blue Sky. ¿Sabes lo que es el Blue Sky? ¿Tú no tienes Blue Sky y Volodiosor? Tienes que tener Blue Sky. Tú que eres un hombre de mundo, tienes que tener esto seguro. No me creería que no tuvieras. Uno de este, uno de este. Uno de este. Este sobres. Otro de aquí. Blue Sky es un poquito me gustaba aquí, que a mí no me gusta. De hecho, me hice Kick. La primera vez que me metí en Kick fue para darle el apoyo a Iron. Esto Iron, no sé si lo sabe, que puede presumir de que yo tengo Kick por su culpa. Directamente. Porque se dio de alta allí y dijo, hostia, darme apoyo allí, no sé qué, no sé cuánto. Y yo fui y me eché la cuenta. Oigo. Entonces, el Blue Sky, ¿tú sabes cuando el señor Musk compró Twitter y echó a la mitad de la gente? Pues a la mitad de la gente montaron una red social paralela que se llama Blue Sky. Y es como un Twitter, porque es exactamente lo mismo. Entonces, cuando salió tenían que dar otra invitación para entrar, me la hizo llegar Ali, que le llegó con Pablo, o no sé si ya la tenía ella, no me acuerdo, pero sé que me la mandaron Ali y Pablo, y entonces yo me hice el Blue Sky. Y lo tengo allí. ¿Cómo me llamo Blue Sky? De Wicked 365. Paisa, sí. Yo también estuve ahí con el Hierros, exactamente. Vale, me faltan cosas aquí, fijo. Pero fijo, fijo. O sea, a mí aquí me tiene que estar faltando, si no he metido los materiales dentro. A ver, cristal, 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 cristal. Tú aquí. Riendas por si acaso, está bien. Unas vallas, me voy a llevar unas vallas. También. Tienen mastodón. ¿Qué es el mastodón, Tec? ¿Qué es eso del mastodón? Cuéntame, a ver. Ahora mismo me tienes totalmente perdido. ¿Qué es eso del mastodón? Al Faust le han baneado los clics, por lo que se ve. Has dicho, oye, ¿dónde vas con tanto clic? Cálmate, muchacho. Cálmate. ¿Por qué te crees que costó tanto a Giuseppe y a Laurita llegar a los 10.000 la otra vez? Dispenser. Vamos a llevarnos. Es que esto realmente no me hace falta. Bueno. Nos lo vamos a llevar, por si acaso. Y nos vamos a llevar un botón. Es que un botón lo puedo hacer con cualquier cosa. Es que de verdad, Sigue existiendo Mastodon. Yo no la conozco. A mí no me miréis. Vale, entonces, ¿qué más necesitamos para hacer la granja? Ay, el chisme ese. Brian Pau, ¿qué tal? Necesitamos el chisme de pegarle. El Armor Stand. ¿Tenemos Armor Stands hechos? Quizá no deberíamos tenerlos. Sí, están con las mesas, con las cosas de deco. ¿A que sí que estáis por aquí? Confesad. Mira, ahí están. Ahí están todos. Solo hay 16 y 15. Son poquitos Armor Stands. Es que no suelen craftearse mucho por el rollete ese de que hacen lag. Si no hay, pues no se usan. ¿Cuántos FS hay en ese almacén? ¿Qué son FPS? Yo estoy a 60, porque lo tengo limitado a 60. ¿Sabes qué pasa? Que como mis pantallas son de 60 Hz, tener más FPS no tiene ningún sentido. ¿Por qué lo dices? Por la cantidad de entidades que hay. Salen a deber a veces, se ponen en números rojos. No, ya estamos en 8.900. Ahí me salen 6.231. Tened cuidado, que a mí no se me están actualizando los corazones. A ver lo que va a pasar, a ver lo que va a pasar. Ahí os lo dejo. A ver si te está engañando tanto, a ver si como al otro. También es cierto, Dormeno, que utilizamos un plugin de optimización que se llama Entity Cooling, que nos lo recomendó Zybander.
que te ayuda muchísimo con el rollito este de los FPS. Gracias, Ali. No sé lo que es, pero gracias. Entonces, por eso es importante. Ah, necesito agua, pero no me ha dado tiempo. Tranquilo. Pues algo te habrá pasado, Gianpao, con la aplicación o con alguna cosa. Ay, Gianpao, dila. No funcionan los... ¿Por qué no funcionan los comandos? Estoy muy enfadado. Estoy muy molesto. Aunque no funcionen los... Pero es que no funciona ninguno, ¿eh? Pero está todo aquí conectado. ¿Por qué no funciona? Yo tendría que tener un disco, ¿no? Comando disco. He entendido que tanto marco da muchos problemas, pero si tenéis plugin, ok. Yo juego sin plugins, yo puedo entrar ahí. Ya estoy por aquí mejor, cuando tú quieras, Enis. ¿Cuántos ves tú, Faust? A mí se me ha bugueado. Ah, es exclamación Discord. Añade el DC. Sí, hombre. Y también el Marvel, ¿no? Ya puestos. Vale, necesitamos pociones de infestación. Son las primeras de aquí. Infestación arrojadiza. Está lleno. Dámela. Ya tenemos las pociones y la piedra. Vamos a hacerla. Oye, oigo. ¿Esto es tormento? No sé. Muy mal color. Me han capado la cuenta de TikTok. ¿En serio? ¡Te han echado! ¡Te han echado de tistos! Venga, vamos. Nos vamos a Escio otra vez a preparar la granjita de experiencia. Vamos a hacerla sencilla. Entonces el exclamación Discord sí que funciona, ¿eh? O sea, los controles, los comandos funcionan. No me han echado, pero tampoco puedo hacer nada. Has abusado. Has dejado al pobre Terry solo. Has dejado al pobre Terry solo. ¿Y ahora qué hacemos, pobre Terry? ¿Y ahora qué hacemos? Esto no puede ser. Esto no puede ser. Muy bien. Ah, es este. Esto es este, ¿no? Sí, sí. Uy, un poco más y me da cuenca. ¿Cómo voy en 33? A ver, señorita Evis. Yo, personalmente, para saber cómo voy por 33, yo, así en plan chimpún, yo lo que haría sería ver este vídeo. 33, semana 2. Venga, chu, ahí lo tienes. Añade DC que los catalanes somos agarrados y ahorramos pulsaciones de teclas. Mira, yo de teclas. Pues pone Ali Discord y ya está, y no pasa nada. Es que no, ¿sabes lo que pasa? Que no encuentro la, el, no sé dónde está. A ver, Discord. Es este. Lo tengo. Esto dispara el comando Discord que está aquí. Comando Discord. Exclamación DC. A ver, prueba a ver si funciona. Ay, amigo, la madre que te parió. No puede ser. ¿Dónde está el que es coro? A ver si va a ser eso. Ok. Cuando acabe el directo lo miro. Si es muy urgente, mándaselo a un moderador que me lo pase. ¡Ya va! ¡Ya he encontrado lo que era! Lo encontré. No quiero cerrarlo. Calla.
En 33 sigo estando con 3 vidas Evis y sigo siendo de los pocos alocaos que no han muerto ninguna vez en la serie. Junto con Ali y con no sé quién más. Cuca es exclamación que es coro. Pero para los catalanes, como dices tú, pues... Cuca. Gambas al pilpil. Es tentador ese, ¿eh? Es tentador. No funciona. Es que hay que pagarlas. Aquí el problema es un problema económico. No hay money, no hay gambas. Eso lo tienes que entender, que ahí la cosa se complica mucho. Vale, ¿dónde está esto? Aquí. Vamos a montar la granja. De aquí para allá. ¿Por qué tengo aquí el efecto del picado este? ¿Quién me ha preguntado antes si al echarle slime, poción de slime a un slime, salen más slimes? ¿Quién me lo ha preguntado, verdad? Ah, no, pero esta es la de Uzi. Calla, que me voy a liar, perdón. Yo sigo con dieta blanca. ¿Estás malito? No me digas. ¿No ha venido Centi? Por favor, que alguien le mande a Centi un MD, que venga un momento, que tenemos que hablar con él. Es para un amigo. Pues igual, mira, Jennifer Smith o Dylan o como quieras, igual que se llama el canal de YouTube, me llamo en Minecraft. Ahí vamos. Vale, pues vamos para allá. Aquí vamos a poner... Pues déjame sacar los materiales. Es que ahora me tengo que acordar de cómo iba esta granja. Me la voy a inventar. Toma por saco que salga. Vamos a poner aquí... Aquí va a ir el chimpín de pegarle. O sea que aquí tendremos esto así. Sin más. De 3 de altura. Me gusta más. Sí. Vale, como aquí en el suelo pueden pasar cosas, vamos a poner un suelo de smooth stone. Por poco me voy al spawn. ¿Qué ha pasado? Estuve más malo que los piojos. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Dónde me...? ¿Qué comiste? Fueron las gambas, estoy seguro. Estoy seguro de que fueron las gambas. Ay, bolo. ¿Y ya estamos bien? Dime que sí. ¿Verdad? Es que me hacéis una... Me hacéis sufrir. 1, 2, 3, 4 y 5. 4, 5 y 6. 6, va, 6. Largo. Espera. Vete. Espera de aquí. Sí, pero ya me acostumbraba a comer dieta blanda. Ah, comes dieta blanda. Ahora tengo que salir de este agujero. Tengo que salir de este agujero en el que me he metido. ¡Yuhu! Ah, y hay alguien que está verdeando raptors. Creo que esto no era tan grande, ¿eh? Creo. Pues pondré, si lo estoy haciendo muy grande, pondremos más alas. Y ya está. Y así se queda todo en casa. Que me dejes en paz. Ay, ¿por qué hay tantos slimes? Al final voy a acabar poniendo unas vallas. Un virus. Ya me acostumbré a comer. Ahora sí, las ganas que tengo de comer un chuletón o una carrillada. Te añado de amigo. Muy bien, muchísimas gracias. Estas cosas que nos pasan. Además, ¿tan sabido decir qué virus era al final o no? Es que esto de los virus últimamente, todos son virus que no saben de dónde han salido. Averíguatelas tú. Que te dan un antibiótico que se funciona bien y si no, debería irme a Coro a quitar hojas, pero me da una perecita que me da. Pues no vayas. ¿Has visto qué rápido te lo he arreglado? Da pereza, no vayas. Que no, ya está. Ah, ya sé lo que me he dejado. Me he dejado la cosa esa del fuego. Por favor. Tiri.
me estoy pensando yo. Igual. Yo veo 12.000. A mí se me ha bugueado en 6.231, no ha crecido más. Espérate, que te lo voy a mirar en el móvil. Te lo voy a mirar en el móvil para que te quedes tranquilo. Porque si has hecho récord, hay que reconocértelo. Tistos. ¿Yo puedo ver mi Tistos? ¿Cómo veo en TikTok mi TikTok? ¿Puedo ver en TikTok mi TikTok? Me enseña otras cosas. De Wiki 365. Gracias por seguirme, Santi. Hola, ¿qué tal? Live, estoy live. Ahí estoy. 6.200 corazones. ¿Qué me mata? Pero tío. Me salen 6.200. Hola, Usagi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me sabes que movieron un montón de bloques en vagonetas en un solo viaje. Supongo que salió bien. Sí, salió bien. Además, estoy muy preocupado porque con la snapshot que acaban de sacar, quitan la posibilidad de poder meter ahí todo junto. Así que la cosa está fea, fea. Hola, Yubartas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esa raid. Bienvenidos todos, pasados. Estamos aquí con las maquinitas estas. Disfruten de su estancia en nuestro canal. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Bienvenidos. Estamos haciendo cositas de granjitas, de estas cosas. Vale, entonces aquí lo que vamos a querer es que el agua nos traiga a todos los bichos hasta acá. Y le vamos a poner aquí un bordecito. Sí. Ya, me dejo echada el agua. Y listo. Y además, ha parecido ver que aquí abajo, no sé si tenemos agua infinita por aquí, pero aquí abajo hay agua, con lo cual me cachis en la mar. Lo he hecho un bloque demasiado grande. No me puse integridad por tanta, pero o sea, temo. Qué educado que es, ¿verdad? Estaba hablando con él antes. Esta noche podcast. Atentos esta noche. Es que se me escapa la risa. Es que soy un cerutrio, un cafrecillo. Es que de verdad, esta noche estrenamos una nueva sección en el podcast. ¿Cómo se va a llamar a la sección? Pues se va a llamar por su nombre. Lo tenéis que venir a ver esta noche a las 10 de la noche en directo aquí. O si no, luego podéis ver el resubido en Twitch. Ahí en Twitch, en YouTube, en el canal del podcast. Escuchad una cosa, esto yo a mí me duele mucho, ¿eh? El canal del que hablen ahora, Callen para siempre, solo tiene 14 seguidores. Nos da vergüenza, de verdad. Y luego le decís que venga la señora esa. Mío das. Yo no doy miedo. Pero para nada. A iVoox, en iVoox me di de baja, porque era de pago. Entonces, claro, las cosas que son de pago se pueden aguantar un tiempito. Luego ya la cosa se complica. Bueno. Ahora lo tenemos solo en YouTube y voy a cambiarlo para que se suba también a Spotify desde allí. Es de pago, iVoox es de pago, sí. Entonces, al principio de todo, para ver qué tal iba, pues lo puse, pues no pasa nada. Se pone, se aprovecha, se disfruta. Pero ya llega un momento que dices, es que no puede ser. Vale, pues ya tendremos esto aquí, chimpún. Este por aquí. Y ahora aquí tendremos uno del blanco por aquí. Por acá. Ah, qué decorador que estoy hoy, por favor. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Alguien me explica por qué he hecho esto más diferente? Por favor. ¿Alguien me puede dar una explicación lógica y razonable de por qué hago las cosas así de bien? Sí, sí, en iVoox, si quieres tener tu chimpmin de esos, tienes que soltar la mosca. Entonces, todo esto siempre va solo en función del apoyo. Sí, tengo apoyo, funciona, chispas, pues no hay problema, se paga. Ah, pues no hay subs, no hay no sé qué, no hay no sé cuánto, pues nada, pues no se puede. Cuando se puede, y cuando no, pues mañana será otro día, tal día como hizo un año. Y nos vamos a plataformas que sean más... Ya está, ahí van a venir todos.
y listo. O los dejo que se queden con el último, que el último. Tengo dudas. Voy a hacer uno más. Perdonadme, ¿eh? Es que al estar haciéndolo así de forma improvisada, pues... Ya sé que es una chorrada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 6, 5. Si ahora nos va a hacer daño también contando, de verdad, ¿eh? No soy capaz de hacer un cuadrado en Minecraft. Cuadrado. De lados iguales, por favor. Vale, ya está. Ahora, ahí te quedas. De hecho, si quiero que suba más, pongo un bloque aquí. No, ¿sabéis lo que os digo? ¿Sabéis a qué me refiero? Este y este. Estos dos de aquí. Este y este. Ese, y aquí van los transparentes, ahí los tendremos. Vale, el transparente llega hasta arriba. Sí. Dame raro, ¿eh? Y bono blanco. Uno blanco, por favor. Y va unos transparentes. Hasta aquí. Aquí moradito. Los transparentes. Blanco. Morado. Y aquí va piedra. Vale, yo debería dormir. Yo llevo una cama. A estas ocasiones. Ahí lo tenemos. Vale, listo. Tenemos esto aquí. Es que lo voy a pegar, pero... ¿Verás tú? Ah, no, si le pego ahora se... ¡Shh! Tengo que ir a hacer una espada. La madre que me parió. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! Vale, entonces vamos a... colocar por aquí... pues uno más. Que no, no. Estaría de más. Caigan de más arriba, va a ser más bonito el precipicio. Y no. Vale. Oh. Oye, ¿cómo lleváis el calor por ahí? ¿Tenéis, lo estáis sufriendo mucho? Tú por lo te pusiste aire, ¿no? Ya, el tema del calor lo tienes ya superado. Y ese Tetris, pues mira, me apetecía hacerlo un diferente. Entonces, lo que vamos a tener por aquí es que aquí tienen que estar los bichitos. Y vamos a hacer así, así, así. Igual me puedo hacer aquí la fogata, ahora que lo pienso, claro. Si me falta una fogata, voy a tener que ir al almacén, pero igual no hace falta. Igual me puedo coger yo por acá, mi cosita, esta divertida. Carbón es una cosa que no llevo, y me lo podría plantear muy seriamente. Pero que al igual... 3, 4... Yo creo que con esto es suficiente. Vamos a poner la mesa de trabajo aquí. Me ha faltado una madera. Madera. Yes. Hoy no hace excesivo calor, pero no habéis estado peor este año. Lo sufro mucho con el aire enchufado. ¿Con el aire enchufado lo sufres? Tengo ganas de comerme un helado, pero no se puede, así que el calor ahora no lo combato, solo ahora ventilador. ¿Pero por qué no te puedes comer un helado? Pregunto, ¿eh? ¿Tiene algún motivo? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ha llegado el hijo pródigo! ¡Hola, Pole! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No soy así, me dicen, yo soy pilado, no hablo con TikTok, ¿verdad que sí, Terry? Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Han hablado con él y ya está, porque ya me he comido uno. ¿Y quién lo sabe? Está vivo. Yo creo que ha pasado la mopa y los bichitos la han dejado salir. Es mi sensación. Me da a mí. Está habiendo Kung Fu Panda. No tengo ninguna duda.
¿Cuál de ellas? No, todas. ¿Cómo que cuál? Todas. Las estaba viendo todas. Entonces, aquí va este. Vamos a hacer unas lositas. Es que no llevo una triste mesa de corte, de verdad. ¿Cuál has visto? ¿Has visto la 1? ¿Has visto la 2? ¿Has visto la 3? ¿Has visto la serie animada? ¿Las has visto todas? ¿Has visto la última, la 4, la nueva? Si has visto la 4, te callas que yo no la he visto. La última que faltaba ponerte, yo no la he visto. ¿Dónde la has visto? ¿Te la has bajado pirata? Que te veo yo, que te conozco. Sin vergüenza. ¿A que sí? ¿A qué has hecho eso? Pero no lo digas, ¿eh? Bueno, sí, dilo, pues te lo estoy preguntando, pero... ¿Has hecho eso de verdad? ¿Pero has hecho eso? Esto aquí así. Subimos. Entonces, aquí vamos a poner el dispenser para que les pegue allí la enchufada. Bueno, de hecho, el dispenser lo vamos a poner justo aquí. Luego quitaremos todo lo que tengamos que quitar. De hecho, estos bloques de aquí abajo tienen que ir todo fuera. Tienen que quedarse así, con el hacha picando piedra. Muy bien, yo también. Y a ver, Deadpool por TV no está con el audio 5.1. Ay, calla, claro. Que no está con el audio 5.1. Pero bueno, pole, por favor. ¿Qué pasa? ¿Notas mucha diferencia? ¿Te gusta Deadpool? Ya te diré dónde. Vale, vale, gracias, gracias. Comparte, comparte. Ya me gusta que quieras compartir estas cosas. Vale, ahora tenemos que meter aquí dentro los bichitos. Esta es la parte más complicada de todas, porque ellos de mutuo propio no van a querer venir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacernos aquí una capsulita para tenerlos aquí y poder ir reproduciéndolos. Y veréis qué divertido lo vamos a pasar reproduciendo bichitos. Uno es exquisito. ¿Para qué quiero el home cinema entonces? Claro, claro. ¿Para qué quieres el home cinema? Está claro. Vale, aquí vamos a levantar unas parecidas, unas paredes chiquitas, las bueno, eso, ya me habéis entendido. Para poder reproducir los vilais estos. ¿Los demás habéis visto ya la película esta del Kung Fu Panda o no? ¿O de momento os habéis conseguido escapar de verla? Preparaos que se viene un Just Chatting, ¿eh? Un Just Chatting fresquito, fresquito. Ay, de verdad. ¿Ya tenemos un señor de estos? Ya no. Ya no. Si metes dentro un coral, bajan solos al agujero. ¡Oh! Me ha pillado. A dos corazones y medio que me ha dejado la tía. ¡Oh! ¡Dos de musgo! ¡Oh! ¡Qué bonito! Ah, no le puedo disparar así. Tiene que ser así. Tampoco puedo dispararle. Se ha ido aburrido. Se ha ido aburrido. Y... A ver, señores. ¿Dónde están los cristales? Ah, están aquí dentro. Y
Mira. Venga, que solo queda uno. Ese señor tiene que estar en la cárcel de mangas. Tiene un nombre estafador. Lo suyo es usura, pero total y completamente. Sin ninguna duda. Hola, Pendigo. Pero bueno, Pendigo, ¿qué tal? Multiverso, no que yo sepa. Podría ser en cualquier momento. ¿Qué tal, Pendiguapo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Chis, en la mala que me liasteis en la serie, ¿eh? Ya os vale. Dejarnos solos así, de esta manera. Tristes, fanes y descangallaos. A ver, muchachitos. ¿No venís conmigo? Sí, aquí lo vais a ver, ¿o qué? Gracias. ¿Y ahí? ¿Los veis ahí? Es que son pututos. Sois los únicos en morir del todo, de momento, sí. Bueno, es que de hecho, morir del todo, solo murió Rus. Lo tuyo fue por compañerismo. Ya estáis pillando daño, muchachos, pero... ¿Por qué? Ay, Dios mío, de mi alma. Dos, tres. Acabo de acordar... A ver si se me van a escapar todavía. Para evitarme problemas, sobre todo. Y aquí tiene que haber uno de estos. Y uno de estos. Y uno de estos. Y aquí uno de estos. Ya que estamos en Just Chatting ese, ayer terminé de ver la temporada 4 de The Boys, que la tenía pendiente. Y no veo la hora que saquen la 5. ¿Cuánta sangre? Cuscús. Víscera. ¿Cuánto de toque? Divertida. Pero, ¿qué serie es esa? ¿Tú qué ves, pole? O sea, perdona. ¿Qué es eso? ¿Qué estás hablando? A ver, muchachillos, ¿podéis venir, por favor? ¿Queréis hacer el favor de subir aquí arriba? Pesadez de bichos, de verdad, ¿eh? ¡Qué pesadez de bichos! Ahora me tenía que acordar yo de cuál era. Seriote. Era este, ¿verdad? Sí, es este. Igual puedo hacer así. Vale, ahora ya sé, ahora tengo marcado el que es. Vale, vamos a reproducir bichejos. Vamos a... Vale, señoritos. Vamos a poner música. Vale, pues ya somos cuatro. Dame el disco. ¿Sabe alguien hasta cuándo me tengo que esperar ahora? A ver. Yo me he atascado en How I Met Your Mother. Si unos superhéroes con poderes y pertenecen a una empresa privada y hay mucha sangre y miembros sueltos y gente que muere haciéndose sonidos asquerosos mientras las vísceras se esparcen por el suelo. ¿En serio? ¿Y eso te mola? Contar mentiras ahora no, Wicked. Vamos a contar. Quita Faust, por favor. Por favor. Ay, Dios mío, de mierda. 5 minutos. Yo creo que es por hora del día. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que cada hora del día... Pero, escucha. Espera, ¿eh? Dame eso. Hombre, ya vale, aquí empujándome. Sin vergüenzas. Que se tome una energética y darle. Es muy tentador. De hecho, quizá lo que tendría que haber hecho es poner un cristal para poder ver. Uno por aquí,
unas ventanitas. Ta, 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 ta. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Qué tengo para darles a estos señores? Que tengan mucho para luego echarlos para adentro. Les voy a dar cristal blanco. Tengo bastante. Toma, toma, toma y toma. Y, ahí tenemos el disco preparado. Me parto el culo, pero yo te va. Creo que me ha crecido a la raja unos 2 centímetros. ¿Qué has hecho, Pole? Yo sí pagaría por reproducirme ahí, no sé tú. Yo no. Yo no. Yo os monto si queréis un chiringuito, pero a mí me dejáis en paz. Cafres, que sois unos cafres. Que sois unos cafres de los grandes, grandes, grandes. Vale, yo me da, no sé por qué, que los alais se pueden reproducir una vez al día. No sé si es una vez al día o, como decís vosotros, cada 5 minutos. Vamos a ver lo que dice la wiki. Wiki, wiki. Alai Breeding Cooldown. After the application, both alais have 5 minutes cooldown before being able to duplicate again. Vale, ¿alguien sabe a qué hora hemos duplicado los alais? Es para un amigo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que necesito saberlo. ¿Y ahora qué hago con mis tentachungs que miné? Si ya hay granjas con potis, ya hay granjas con potis. Ya hay granjas con potis. ¿Qué hacemos ahora, Javier? 18.02, pues son las 18.06. O sea, en un minuto vamos aquí a estar reproduciendo bichos. No, no era una canción de Mecano, Pule. Yo creo que estás ahí confundiendo cositas. Pero no voy a entrar, no voy a entrar. No voy a entrar. Pole, Pole. Ya les he dicho, Pole, que esta noche en el podcast hay estreno de nueva sección oficial, que es el... no os he dicho cómo se llama. No les he dicho cómo se llama. Así que, ¿se lo quieres decir tú? ¿O no te acuerdas? Y... Teriesp, me dice TikTok, Teriesp se convirtió en el miembro número uno del equipo. Y ahí vamos. Oye, los que estáis viendo el directo en YouTube, ¿qué tal el directo en vertical? ¿Se ve bien? ¿No se ve bien? ¿Es una chusta? Para. Más de lo normal. O sea, no para. ¿De qué hablas, Pole? Se te ve muy grande en la tele. Porque normalmente no me puedes poner en la tele. ¿Quieres que te ponga a ti en la tele? Ah, espera, que es que estás en el ordenador, Faust, lo acabo de ver ahora. Hago 100 clics y se echa para atrás. Entonces estabas con un autoclicker, sin vergüenza. Es que de verdad, Faust. Es que de verdad. Ya, Mary guapa, que me ha comentado el vídeo. Ah, qué guapa que, por favor. Uy. Así da gusto, así da gusto. ¿Habéis visto todos el vídeo del 33, de capítulo 2? Digo yo, ¿eh? ¿O no lo habéis visto? Es muy corto, son 4 minutos. No tenéis ni que esforzaros. Y tú sí, la vida, sabíais. Estabas en autoclicker. Lo de que soy jugador de clickers es cierto. La madre. Se ve muy pique y mejor me viene para acá. Muy bien, Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? 18.08. Igual ya... Podría poner un reloj. Espérate, espérate. Yo tengo un reloj aquí en Windows. Que tiene una cuenta atrás. Temporizador. ¿De cuánto? De 5 minutos.
Nombre, 5 minutos, así, por si acaso. Vale, entonces. Eso es un resumen de correo, sí, sí, sí. ¿Qué estás pensando? Pole, a ver. Que ya sabemos que estás solo en casa, por favor. 18 y 9, vamos a probar. 2. 3. Falta uno. 4. Y tú me devuelves ahora mismo esto. Tenemos 8. Le enchufamos 16, ¿no? Que si no esto... El corrector siempre te gana, ¿eh? No lo consigues. Pasan los años y te sigue ganando la partida el señor del corrector. Hasta la vida. Dame esto, quédate esto. Dame esto y quédate esto. ¿Hay alguno que todavía tenga? Ah, tú no tienes. Cacho, acarrea algo. Vale, ahora estos señores hay que tirarlos a la hoguera. Y la forma de hacerlos es así, ¿veis? Hacéis así, se hace así. ¿Veis cómo van todos? Pues eso. Es que son un poco tontos. ¡Y el temporizador! ¡Calla! Es verdad. ¡Chus! Ya está. Creo que podría hacerlo un poco antes. Creo que un poco antes ya lo voy a poder probar. Ay, por Dios, por favor, qué complicado. Y el señor ese sigue estando ahí fuera, ¿eh? Ajá. ¿Qué digo yo? ¿Cómo se los hacen para ir hasta aquí? Que no debe ser fácil. Que la cosa ahí se complica mucho, mucho, mucho. Pero bueno, esto es lo que hay. Fijaos qué majetes, ¿eh? Estamos rodeados. Estamos rodeados total y completamente. ¿Qué? ¿Qué hacemos con vosotros? Pues bueno, ¿y qué decís? ¿Qué tal vuestra tarde? ¿Cuál es vuestra serie favorita? Yo llevo varios días intentando... No, la he acabado. Al final he acabado de ver Venom 2. Me ha costado 4 noches ver Venom 2. Ahora, como a Paul le hizo tanta gracia la peli esa de los patos... Bueno, le hizo gracia el tráiler. Me he puesto... Mira, y luego dicen lo de chupar cámara. Si es que de verdad, ¿eh? Bueno, sí, a ver si así no viene. Entonces, como le hizo tanta gracia la peli de los patos, he intentado ponerme la peli de los patos. ¿Sabéis cuál os digo? La de... ¡Illumination! La de esa. ¡Qué risa la de Venom 2! ¿Cómo que qué risa? Pues es una chusta de película. No tiene gracia, no tiene... Es muy mala. Pero mucho. Más el bicho ese con problemas de identidad. No soporto utilizar estos bichos. A mí tampoco me gusta mucho, pero me ha pedido el profe que le deje hecha la granja. Porque luego aquí en Estio nos va a venir muy bien poder usar esta granja. Espera. 3 minutos y ya lo tenemos. Va. Esto es rápido. Ya lo tenemos. Pues no sé qué pelis más... ¿Qué peli me recomendáis para ver? Que sea así guay. El Señor de los Anillos. Ya la he visto. 1000 veces. Bueno, 1000 no. Pero más de 10, yo creo que sí. Sí. Sin duda, no tengo ninguna duda. Igual que las de la Guerra de las Galaxias. Todas. No, las últimas no. Las últimas igual las he visto... 3 veces. Alguna 4. Mamma mía, péndigo, mamma mía. ¿Has visto ya la última de Indiana Jones? ¿Es un fallo de escritura? ¿Cuál es la última de Indiana Jones? ¿De qué va? La del reloj ese de... Que me voy a dar una vuelta por el agujero temporal. Que de verdad, no se les ocurre una buena. Es esa peli, sí. La he visto 2 veces. Es que esa era... Intenté ponerlos en mi granja de caña y fue un dolor de cabeza. Pero si van solos, mira, ¿tú quieres que la live vaya para allí? ¿Haces así? Chus. Mira, ahí van todos. ¿Lo ves? Llevarlos es muy fácil. Muy fácil. Y ponerlos así es lo mismo. Esa. Pues sí la he visto. Últimamente las pelis de Indiana Jones no me parecen excesivamente bien traídas. Estoy rodeado. Me siento como el señor ese de la película del Rey León. Estoy rodeado de inútiles. Totalmente.
ya no va a haber más. ¿De películas de Indiana Jones? Sí, hombre, sí, ya se inventarán algo. Pondrán, si les interesa, pondrán otro actor o pondrán una actriz, la hija de Indiana Jones. Mira, yo cuando vi la de la calavera de cristal, te juro que pensé que iban a hacer una transición con el actor. Ese actor pasaría a ser el que sería el nuevo Indiana Jones. Llévalos, sí, que se queden es otra cosa. Ay, que se queden, que se queden. Ay, que se queden. Ahora lo vamos a intentar. No sé cuántos bloques tengo aquí, pero vamos a intentar. ¿Cómo vais, señores? ¿Vais bien? Pero no con Harrison Ford. No, no sé cómo está Harrison Ford de salud y de todas esas cosas. Me imagino que no estará... Bueno, que está mayor, pero que no estará mal. Si no, habría trascendido algo, ¿no? ¿Estáis preparados, muchachos? Venga, que vamos a la última... Último round. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Falta alguno. ¿Cuál falta? Seis. Falta alguno. Le daba seis. Voy a estar reproducido. A ver, lo del cristal. Por favor. Vale. Diría que me falta uno. Míralo, ya está. Ya los tengo todos. Se oye. Ah, digo, estoy escuchando la musiquita. Es el temporizador sonando. Mayor está ya, huele a cecina. Huele a cecina, por favor. ¿Cómo que huele a cecina? ¿Qué es eso? Pero, ole, a ver. ¿De verdad? ¿De verdad, Pole? A ver, tú, cristal blanco. Tú, cristal blanco. Ah, cristal, 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 cristal. Tú que no llevas nada. Cristal, tú, dame eso. Toma el cristal. Vale, alguno que no lleve nada. Cristal, cristal, cristal. Ese no lleva lo que no tiene que llevar. Vale, cristal. ¡Ya está! Es tan sencillo como esto. Ahora vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. ¡Chu! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Se ha quedado uno! ¡La madre que lo parió! Claro. Tenía que pasar. Es que tenía que pasar. No, este no es. ¡Chus! No ha quedado ninguno, ¿no? Están todos ahí metidos. Gracias. Vale. Opciones. Music friendly creatures. Ya está. Si tenéis una granja de estas, es muy recomendable para vuestra salud física y pensadora y de esas cosas, que hagáis lo que acabo de hacer yo. Era este. Vale. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos meterlos más para abajo. ¿Cómo se hace eso? Sacamos la shulker de la redstone. Vamos a poner aquí un pistón. Y vamos a poner aquí un bloque. ¡Hola, Centi! ¡Ay! Me parece que hay algo que no ha salido bien ahí. ¡Ay, que me ha salido el tiro por la culata! ¡Ay! Perdón, perdón. ¡Ya la arreglo! ¡Ya la arreglo! ¡Ay, Dios! ¡Qué vivo! A ver... Claro, claro. Le ha salido. Es que tengo un saludo especial para ti. ¿Dónde está? Este. ¡Ya está! ¡Mira! ¡Vuelve a saludar a Centi! ¡Di hola! ¡Di hola, Centi! ¡Por favor! ¡Hola, Kendorima! ¡Tiririririririr!
¿Me he liado? No, están justo donde tienen que estar. Ahí, apretaditos. Vale. Pues, vete preparando. Ahora tienes dos opciones. O paga 10.000 euros. ¡Ay, 10.000 euros! Joder, vaya soborno. O paga 10.000 puntos y cambias el personalizado ese. O te ha quedado para siempre. Tú mismo. Y si quieres, te puedo decir de quién ha sido idea. Y así ya tú tomas las medidas represaliadoras que consideres oportunas. ¿Qué os pensabais? ¿Que no se lo iba a decir? Aquí no vale... No vale tirar la piedra a esconder la mano. ¿Te interesa por qué? Es para un amigo, ¿no? Eso te interesa porque es para un amigo. Ya te veo ya. Te pasa lo que a mí. He empujado dos bloques. Veréis que se me escapan. A ver, estoy preocupado. Es que no sé ahora... Ahora no sé yo si los tengo bien puestos. Vale, este bloque no lo puedo picar, pero el de arriba sí. O sea, estos de aquí los puedo picar todos. Pero no me hace falta, realmente. Yo puedo dejar esto aquí tan tranquilamente. Y listo. Y, No, no, si no se lo cambias porque no quiere. Eso lo tengo yo... Clarisísimo. ¿Vale? Entonces, vamos a quitar esta. Vamos a quitar este. Esa granja me la pidió el profe. El profe me dijo: ay, Wicket, esta granja ahí en este va a venir muy bien para los picos, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, pues lo haremos. ¡Oh! Jerónimo, toma, chus, clas, plus, clas. ¿Ahora qué? Si realmente aquí los picos se podrían arreglar nada más que matando slimes. No hace falta irse a ningún sitio. Vienes, los matas y ya está. Y chimpún. Ven, hombre, ya que estás. A tu familia. Vale, voy a hacer un botón. ¿Con cuál de las piedras que hay aquí creéis que se puede hacer un botón y con cuál no? Es decir, ¿puedo hacer un botón de diorita? Venga, señores expertos en Minecraft, por favor. ¿Puedo hacer un botón de granito? No puedo. ¿Puedo hacer un botón de andesita? Eso ya lo hago yo, solo el de piedra. Es que están todos los stacks enteros. Da una pena quitar una piedra de un stack. Es que da mucha, mucha pena, ¿sabéis? Porque para coger una piedra, ¿veis? Toma, ya está. Ya tengo. Dos tengo. ¿Puedes con piedras negras o con piedra normal? O con madera. ¿No? Que aquí he dejado esto. Esto no hace falta ya. Vamos a poner aquí un aviso. Mira, el anticenti. Anticenti, diles, diles. ¿Cómo ha quedado el venganza de la reina Ana? ¿Cómo ha quedado? Díselo tú. Ayer hasta las 2 de la mañana trabajando el centillo para acabar el venganza de la reina Ana. Están puestos a mal leche, sí. Están puestos pensando en ti, literalmente. Vale, ahora tengo un problema que no la puedo probar. Porque esto tiene fuego. Y si le meto fuego a eso... Chao.
Vamos a hacer la espada. Necesito una espada. Aquí tiene que tener la espada. Impresionante, en dos palabras. ¿Alguien me puede decir que tiene que tener la espada de esa granja? Sweeping Edge. Sweeping Edge tiene que tener. Tiene que tener barrido. Tiene que tener filo, porque son vivos. Tiene que tener reparación y rompibilidad. Ya está, suficiente. Hoja, estaría bien que tuviese una hoja, sí. Barrido, botín, filo. ¿Botín para qué? Si no les vas a farmear nada. No te dan más experiencia porque tengas botín. De todo menos fuego. No, el botín no hace falta. Qué por culo han dado, pero qué chulos han quedado. Pues sí. No te lo voy a negar. Hasta ahí, Malclara. Qué bonito es Malclara. Silverfish. Es una granja de Silverfish. No he hecho hueco para los slimes. ¿He hecho slime? Y empuñadura para agarrarla. Hostias. Ole, es que es muy temprano para que me tires estas. Porque lo que me sale de decirte no es apropiado. Vamos a comprar una espada, va. ¿Habrá alguna espada hecha? Pero Wike, ¿qué le pasa al Wike? ¿Qué ha hecho? Uy, ahí hay un pelo. Estos son picos, palas, hachas, azadas. ¿En hay espadas? Las espadas las venden estos. Qué bonito para Clara. A ver, una espada con qué. Un Breaking 2, no me interesa. Una espada con qué. Smitos, no me interesa. Una espada con qué. Pain of the Arthropods, de verdad. Maldición de los Arthropods, era una espada en coro. Esto vamos a dejarlo posiblemente. Suéltame la pasta aquí, va. Deme esto. Un Breaking. Trae acá para acá. Ahí está. Limpitica, limpitica. Una espada de madera con perdición de los artrópodos. De verdad. La espada ya la tenemos. A ver si conseguimos salir de aquí sin morir. ¿Os imagináis qué peligroso un lanzador de litras aquí en Malclara? Ah, otra cosa que han puesto en la snapshot nueva. Calamares bebé, tanto de los normales como de los brillantes. Y han puesto también delfines bebé. Yo tengo el tonto subido todo el día. No hay un horario de mañana y otro de tarde. Pues eso es porque tienes un trabajo a tiempo completo. A ver, ¿hay libros? Mira, Mending. Irrompibilidad. Breaking. A los bebés está feo, Yo no digo nada, pero a los bebés está feo. Está feo a los bebés. Botín. Barrido si quiero. Ah, ¿esto es barrido? No, esto no va a ser barrido. Ah, mira, sí que hay barrido. Barrido. Perdición de los artrópodos. Empuje no. Aspecto ignio menos. ¿Qué nos falta? Golpeo y filo, nos falta filo. Nos falta filo. Ya está, con esto, ¿no? No has probado el lechal. Le pongo botín por si alguna vez queremos adaptar. Vale, tengo esto de aquí. ¿Alguien sabe la forma más eficiente de poner aquí las cosas estas? Hola, Darkin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Mejora la barbacoa. Bienvenido a bordo Dark King 123. A ver, Bolo. Cuando te refieres al lechal, ¿me dices si he comido bebés de cabra? ¿O cuando comes potro, si he comido bebés de caballo? ¿Esa es la pregunta? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Porque tienes que entender que si eso es lo que me estás preguntando, yo no te voy a contestar en directo. De caballo yo no.
primero los encantamientos de más nivel. O sea, primero tendría que poner el filo 5, ¿no? Digo yo. Después el Sweeping Edge, que es de 3. ¿No? Bueno, más. Va. Este con el Sweeping. Sword with Sweeping. Sword with Sharpness. Un breaking y mending. Y ahora la espadita aquí. Chimpún. Ya está. Así, a lo fácil. Espada más filo. Espada más el de 4. Ni caso. Parafraseando a Bolo, paso de tu culo. Espera, que Josep me lo ha dicho todo. Botín más irrompibilidad. Que no lleva botín, Josep. Si es que la pilla ya tigneado por eso. No lleva botín. Solo llevaba filo. Reparación. Barrido y rompibilidad. Sin botín. ¿Ha hecho lo que ha salido del higo? No, me he ido a la página web que me recomendó un amigo mío que se llama Pole, donde te dice cómo hay que encantar las cosas para gastar los menos niveles posibles. ¿Por qué? Porque aunque sea asturiano, le sale la vena catalana y es muy ahorrador. Básicamente. Hoy estáis revolucionados, chat. Sí, sí. Barrido, no botín. Que los dedos son tontos que pierdes. Ah. Sobre todo tú. Yo los he sacado del tistos de Marumi. Si es la mano, se os puede dejar solos. Que te han dicho los demás niveles y le metes barrido en vez de filo. Porque la página me decía que le pusiera primero el barrido y después el filo. Porque yo me fío mucho del internet. Todo lo que dicen en internet es verdadero. Entonces, como lo dice internet, yo voy y lo hago. Tengo otra lista en la que primero juntas libros de dos en dos y luego se los vas aplicando. ¿Pero tienes una lista o tienes una aplicación? Porque a ver si tú en vez de la lista lo que vas a tener es un listo. Que te dice las cosas mal. Tienes un amigo listo que te dice, mira esta página, y luego te hace quedar mal delante de todo el internet. Delante de todo el stream. Por favor. Ya lo he dicho. A ver, bueno, escuchad una cosa. Que ya está la espada encantada. Que no os calentéis. Que ahora ya está hecho. Que ahora ya está hecho. Mira, tengo esto así. Mira, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si hacemos que esto funcione. Va. Ali, ¿has visto el saludo de Centi? ¿Lo has visto? Dicen que si antes se mueve con la mano derecha y te metes el dedo por la nariz, mientras te pones la pata coja, pillas más cobertura. Está bien saberlo, por suerte no tengo problemas de cobertura. En las islas, ¿qué tal lleváis el tema de la cobertura? Me gustaría verte hacer esa danza macabra. Verás tú que acabo rompiendo todo. Pues ya estoy reparado del todo. ¿Ahora qué hago con tanto bicho? Ahora me decís vosotros a ver qué hago yo con tanto bicho. Ahora me hacéis hacer esta gran... ¡Me cachéis la madre! ¡Está lleno! ¡Uy! ¡Te lo has llevado por el camino! ¡Lo siento mucho! ¡No volverá a suceder! Perdón. ¿Por qué no los mata? ¿Por qué no les llega bien el agua? Tienen que venirse más. Tengo que poner al final el bloque allá al fondo. Pero siguen cayendo. Por ahí. Sube niveles, sí. Voy a subir niveles, sí. Mira. Mira la experiencia que tengo. Cómo sube los niveles. ¿Tú ves que suba la barrita verde? ¿Cómo se generan los silverfish? Mira, los allies están recibiendo daño constantemente. Pero como tienen un nivel de regeneración tan alto, no mueren nunca. Es decir, se curan continuamente. Es como que te vayan pinchando, pero muy poquito. Entonces tú notas los pinchazos, pero... no te afectan.
perdón, ya no podía más. Entonces le tiras una poción a los Ice, que es una poción de la 1.21, que cuando un mob recibe daño, spawnea unos Silverfish de estos para protegerse. Pero claro, lo hacemos a nuestro... a lo que nosotros queremos, rollo. Mira, tengo una polla cabezas. Tengo un sitio para apoyar la cabeza. Como mola, Bueno, a todos los que hayáis visto el vídeo de YouTube de la serie 33, el capítulo 2, que sepáis que la perla negra la ha construido prácticamente entera el Centi, que es un maquinote. Se ha pegado una currada ahí que ahora mismo no sabe si tiene dedo o tiene, qué es lo que tiene en las manos. No lo tiene muy claro. Está entre salchichones, yo qué sé, cosas así. No tiene ya huellas dactilares, porque de tanto darle al botón del ratón se lo han ido borrando. Esto no acaba nunca, ¿qué? Encima, ¿esto es tormenta? Podría ser, pero diría que no es. Se le da bien poner trampillas. Sí, las pone muy bien. Y las puertas de valle, las vallas, ni te cuento. Y ahora tengo hombreras. Escribís a loco minia. Y no me he quejado nada de nada de nada. Bueno. Buenos días, Josina. Ahí va. ¿Ya has acabado de imprimir eso o no? ¿O lo sigues imprimiendo todavía? Yo creo que con esto se salvan los problemas que había aquí. Ahora tenemos que de alguna forma dejar la espada. Que no sé yo si entre estas... Yo no llevo marcos de estos. Yo no llevo marcos. ¿Vale? Hay marcos aquí dentro de la habitación. Una puerta ahí que te van a comer vivo los slimes mientras reparas. ¿Qué slimes? Pues si no me ha comido nadie. Ah, los slimes que hay por aquí por el mundo. Los que se aparecen por aquí. Escucha, Pole. Eso es problema del que esté reparando. Así mismo te lo digo. ¿Sabes el problema? Que no le puedo poner una cadenita a la espada. ¿Y esta espada va a durar aquí menos? Y si no, ya me lo dirás. Si no, ya me lo dirás. Wicked Chupacámaras, ¿por qué te llama Chupacámaras? Por cosas de José, claro. Vale. Si te llevas la espada... Vale. Ya sé desmontar el cabecero, volver a montarlo. En ello anda aún para las 10 igual acaba. Igual. Pero escuche, yo me he sorprendido porque he visto que ponías que estabas imprimiendo un cartel. Un cartel. O sea, ¿se pueden imprimir carteles con esas máquinas? Hostia, me he quedado, como dicen por aquí, con el culo torcido. O sea, he flipado fuertemente. Yo no entendía nada. ¿Cómo que un cartel? Dejar molestan de esos ahí que veo a más de uno quemando el que hay puesto. Me parece buena idea. Me parece muy buena idea. Uy, he quitado una antorcha. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos TOC. ¿Cómo vas, Molly? ¿Cómo llevas el TOC porque he quitado... El problema no es haberla quitado, es saber dónde iba. Ese es el principal main problema. Estoy a ver aquí, ¿qué me he perdido? Has perdido el saludo, sí. Has perdido el saludo que ha salido mal. No digo más. Y lo bonita es que salen las litofanías. Litofanía, ¿qué es una litofanía? Por el vídeo resumen del día, que es el que más tiempo sale y del camillo solo saca el culo. A ver. Si yo hago un vídeo resumen, ¿quién esperas que salga?
Digo yo, ¿eh? No sé, pregunto yo. Y más si lo voy a publicar en mi canal. Así te lo digo, sí, suavemente bésame, que quiero sentir tus labios rozándome la piel. ¿Sí? Este no va acá. Pero bueno, que no hay ningún problema. Que tú me decís, pero tienes un ayudante. Ya, pero es que mi ayudante me ha dicho que no quiere salir. Eso es, hay que tener en cuenta los deseos de los demás. Búscalo en el libro que me canso de escribir. A ver, por favor, alguien que sepa escribir normal, sin que se le crucen las palabras, ¿me puede explicar qué es una litofanía de estas que dice... ¿Qué dice Pole? ¿Tienen que sacar madera para hacer un barril? ¿En serio? ¿Hay un triste barril? ¿No hay una triste...? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a coger una shulker. Y listo. La litofanía consiste en la proyección de una luz a través de una lámina semitransparente en la que se ha modelado un volumen. Ah, y eso es lo que haces con la máquina de impresión 3D. ¡Hola, qué guapo! Y cuando esté hecho nos lo enseñarás con la luz por detrás y todo el chisme. Es que tiene que ser muy guapo de ver, ¿eh? Me podéis decir lo que queráis, pero tiene que ser un espectáculo. Ahí están. Hay que dejar más, ¿no? De aquí. Ya no podemos ir. Ya no podemos ir. No. Bueno. Y... Pero él no está haciendo eso. Una foto que solo se ve cuando le pones luz detrás. Litofanía. Claro, claro. Pues entonces, ¿qué es lo que está haciendo Josigna? A ver, pues si he preguntado por lo que está haciendo Josigna, ¿por qué me pones litofanía? Ole, tú... Me quieres hundir. ¿Quieres que muera entre terribles sufrimientos? ¿Por qué me haces esto, Pole? Ahora estoy haciendo otra cosa distinta. Te mandé ejemplo en MD. ¡Ah! Claro, espérate. Es que ahora tengo una curiosidad que me muero. ¡Oh, lo como mola! Pero esto, el color se lo pones tú después. O sea, el 3D lo veo, pero luego le tienes que poner el color, ¿no? Un cartel en relieve sin más. Bueno, sin más. A ver, espera. Perdón, amigo. ¿Qué quiere decir sin más? Los colores los saca la impresora, o sea, que son con los mismos plásticos, ¿no? Con las mismas materias primas. ¿Y tienes que estar cambiando los rodillos de los plásticos o la máquina tiene para cambiar automático? ¿Y cuántos con cuántos colores? Uy, tengo muchas preguntas. Que no está haciendo una nave. Es cuatricolor la que tengo. Tú tienes una máquina que se le puede tener cuatro hilos al mismo tiempo, es decir, cuatro colores. Y tú no tenías una, Pol, ¿eh? Porque yo me suena que tú tenías una máquina de esas. Pero me suena muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Me viene sonando, vaya. Me viene a mí sonando que... Sí, que sí. Que no me va a engañar. Litofanía. Es que me la he dejado pegada, de verdad. No me hagáis estas cosas, sinvergüenzas. Digo, no me digas que me he traído la espada. Os juro que me acabo de cagar. Digo, me he traído la espada. Apaga y vámonos. Te veo un poco afectado, ¿eh? Un poco solo, pero un poco sí. Y la mini espada que te hice ya ni te acuerdas, ¿no? Ya la habrás tirado. No, hombre, yo no quería decir abiertamente en el chat el Pole me hizo a mí una cosa. Sí. Entonces, claro, tú me dices que lo puedo decir, yo lo digo. Cafrecillo, lo tengo todo en una estantería puesta. Bueno, la estantería de detrás de donde yo me siento, la estantería de mi setup, ahí lo tengo todo puesto. Todo. Todo. Está ahí fijo. Tiene una Ender, como la mía vieja. Es una Ender. O sea, ¿tú por cuántas impresoras has pasado ya, José? Yo vi una de la que hablaba muy bien un día y estuve muy tentado de comprármela. Pero en vez de comprarme una impresora 3D, me he comprado una tablet de pantalla grande. Y me dices, coño, güey, que no es lo mismo. Ya lo sé, pero...
es tu setup de casa o del curro. Yo en el curro no tengo setup. Yo en el curro tengo un ordenador donde trabajo. ¿Os imagináis aquí? Aunque sí que es cierto que en la estantería que tengo detrás tengo una placa preciosa que me regaló Ralodi con una foto de Coro. Pero la tengo aquí pues. Pero en la estantería que tengo detrás tengo en mi casa, pero está llena de mierda, ¿eh? O sea, no es una estantería setup. Entonces, entre toda esa mierda por delante ahí... ¡Cinco! ¿Tienes cinco impresoras de plástico de esas de 3D? ¿Y qué haces con cinco impresoras? ¿Has montado un negocio o algo? Hola, Ángeles. Pensaba ya tan temprano y te puedo encontrarte. Pues mira, todavía estamos por aquí. Que nos acaba de decir Josina que tiene cinco impresoras. Estamos un poco sorprendidos. Impresoras de esas que hacen cosas entre... Vamos a mirar, tengo un problema. Es que me he dejado. Tengo todas las. Bueno, hay que hacer una granja de bris. Hay que hacer una granja de varas de bris. Sin más. Porque resulta que se han quedado todas las varas. Se han quedado en la granja. Ahora no tenemos ninguna vara. Acumular polvo alguna. Dos, no tengo ganas de repararlas ya. Ah, que están estropeadas. Se estropean mucho. Hostia, no tengo ni puñetera idea de cómo funcionan los chismes estos. Muchas gracias, Javier, bienvenido. Bienvenido a bordo, Javier Black 1105. Ah, mira, este mismo. Espera, no, es que no puedo. Tengo que vigilar de no pillar porque las chismas estas atraviesan las flechas. Y vienes a decir, coño, si te acabas de reparar. Ya, es que se me han olvidado un par de cosas. Y voy a ver si me recupero los niveles estos que perdió haciendo la espada. A ver, que soy un burrito que tengo pezuñas. A ver, José. Que a mí me suena... Puede ser que hayas hecho algún stream con Cam, ¿verdad? Que ya te hemos visto. Ya no cuela. Al principio podía decir, ay, pues igual. Igual sí. ¿Qué sigue sonando? Ah, es este. No. Hostia, la experiencia es de los jugadores. Qué curioso. El sonido del jugador. Qué fuerte. Ah, flipo. La vida evoluciona. Y las personas también. Yo, desde que tenía 18 años hasta ahora, he pegado un cambio importante. Así te lo digo. Guapis, muchísimas gracias por haberme acompañado. Un placer como siempre, se escribe un montón. Voy a dar por concluido aquí esto. Voy a ver si soy capaz de cerrar todo lo que tengo abierto. Y veremos qué tal funciona todo. Para mí, como siempre, es un placer pasar la tarde un ratillo con vosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que habéis estado en YouTube. Muchas gracias a los que habéis estado en TikTok. Gracias, Terry, por todas esas cosas que has hecho por ahí. De verdad, muchas gracias de todo corazón. Nos vemos. Un abrazo.